Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy estamos acá una vez más para decirles, mis queridos amigos, emprendedor, emprendedora, si estás pasando momentos difíciles. Ay. Ni siquiera recomendar a todo el Perú esta página que está de moda, Ladre del Fútbol. Es una página adicto a loco. Gente, muchísimas gracias por estar acá conectados con Ladre el Fútbol. Muchísimas gracias ahí a toda la gente que está conectada. A ver, ¿qué puedo decir de este partido? Este partido, un robo a mano armada, este partido. Robo a mano armada, ha sido un robo tremendo a Orlando, ¿no? Un tiro libre que no debió ser, un penal que no fue. Se habló de esto justamente en los episodios de Ladre el Fútbol, y bueno, pues los coleguitas no lo iban a decir nunca, porque bueno, son Messi lovers, pero hoy día pues el primer gol sí, fue una brutalidad tremenda, pasividad tremenda de Robin Jansen. Robin Jansen tuvo dos oportunidades que no marcó muy bien a Messi, y ahí están los resultados. Pero Orlando, este partido, con este gol de César Araujo, debió quedar el partido 2-2. Y qué raro, ¿no? Dan un descuento largo, dan un penal, bueno, dan un gol para César Araujo, que misteriosamente ahí sí van al VAR. Ahí sí van al VAR, ¿no? A revisar esa jugada, y no revisar la jugada de Antonio Carlos, que no fue penal. No fue penal. No fue penal. O sea, acá y en la China no fue penal. Lo vimos con Alex Maticorena, ya la gente de Ladre el Fútbol se va a ir sumando en unos momentos. Vamos a ir leyendo antes comentarios. Ha ganado el Inter de Miami 3-1 al Orlando City. La Leagues Cup se va a enfrentar contra el FC Dallas, el ex equipo de Christian Pulisic y de Weston McKennie, donde se formaron, donde también fue técnico en algún momento Oscar Pareja, y donde es el 9 de la selección de Estados Unidos, Jesús Ferreira, es el goleador de ese equipo. ¿Podrá Dallas, un equipo que también viene de un mercado pequeño, una ciudad pequeña, bueno, no es una ciudad tan pequeña, pero es de un mercado pequeño como Dallas, al igual que Orlando, ganarle a la bebita de ojos azules de la Liga MLS? ¿Podrá Dallas imponerse a este Inter con Messi, que prácticamente tiene esta Liga, esta Leagues Cup completamente comprada, y hoy día creo que se dibujó tremendamente, ¿no? Ahora, vuelvo a añadir, a Messi le van a querer dar, y lo estoy diciendo, 2 de agosto, 10 y 44 de la noche, 11 y 44 de la noche en los Estados Unidos. A Messi le quieren dar su doblete, van a venderle doblete. ¿Por qué? Porque Inter Miami en la US Open Cup, que ahorita vamos a explicar cómo es como la Copa del Rey, ¿no? Pero de Estados Unidos, está en la semifinal, y acá en la Leagues Cup van a querer que llegue lejos. Eso, lo que te dan, bueno, la US Open Cup te da $400,000, creo que te da la Leagues Cup, la US Open te da $400,000 cash, y te da una opción para ir a la Conca Champions, que es lo que tuvo Orlando. Pero
La League's Cup te da una opción también para la Conca Champions. Si Messi saca las dos copas, tanto la League's Cup y la US Open Cup, que ya es semifinalista, Messi tendría, y en el Inter de Miami tendría dos opciones para ir a la Conca Champions. Y ahí viene la vendida de humo que viene de Sudamérica, que es de que Inter podría decirle a la CONCACAF: mira, mano, Messi puede jugar ambos torneos. Con el cupo de Leagues Cup, yo voy a jugar Conca Champions. Y con el cupo de US Open Cup, déjame jugar. Yo renuncio, le doy el trofeo a otro y déjame jugar la Libertadores, papá. ¿Se puede cocinar eso? Es posible. Si se encuentran las partes y lo hacen. Y yo creo, conociendo lo que he visto hoy, y con ya yo ya llevando más de 3 años cubriendo esta liga, creo que la liga quiere hacer eso. Y es un poquito triste, porque este equipo era el peor equipo de la liga hasta que llegó Messi. Así que vamos a leer todos sus comentarios. Entrado Fabián, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una pena destruir el fútbol de esa manera. Era clave, papi, yo te lo dije el día uno. Este tipo solamente sabe ganar cosas de esta forma, no tiene otra. Nunca ha habido un solo partido donde tú veas que realmente gane mereciendo lo que tiene. Nunca. Nunca. Le regalan el Balón de Oro, le regalan un Mundial. Ahora también parece que le quieren regalar la Copa de la MLS. Increíble. A mí me parece increíble. A ver, justamente estábamos hablando de eso. La MLS no se la van a dar porque es casi imposible. O sea, Inter Miami está último y tendría que ganar consecutivamente más de 30 partidos para ganar la liga. La manera como le roban, Luis Carlos, es muy descarada. Y teniendo los peruanos un gran nivel el día de hoy, ¿no? Eso es lo correcto. Que más pena da. Y ya después del robo, ya viste esa Cartagena un poco bajando los brazos, ya no era el mismo ya. Y eso, pues, obviamente, anímicamente te caga, ¿no? Un desastre. Jefferson Gómez Coca, mira cómo yo era Pineda, pero en el Barça, ahí sí no decía nada, señor. No, estimado, yo lo dije en Ladre el Full, está grabado hace mucho tiempo, de que para mí Messi murió con el Barcelona. Ya cuando Messi sale del Fútbol Club Barcelona, ya sale de mi élite de futbolistas, al cual yo quisiera en algún momento entrevistar o tomar una foto. Ojo, Luis Carlos, que quede clarísimo, nadie duda que Messi es un excelente jugador, nadie duda que Messi es muy bueno en lo que hace, que es el mejor del mundo, de acuerdo, todo lo tiene bien ganado, por lo menos en sus victorias individuales, pero hay que ser bien sincero, nunca ha podido ganar algo en lo cual no haya polémica. Fuera del Barcelona, como dice Pineda, que para mí lo gana porque tiene a un gran entrenador como Guardiola, que sabe encontrarle la posición, nunca ha ganado algo que no sea polémico. Nunca. Siempre que Messi ganó algo, tiene que haber polémica. Toda la vida. Entonces, eso lo desacredita como un jugador insignia, hermano. Yo discrepo muchísimo con Messi, pero la verdad, me parece increíble que él, en una liga como la MLS, que está creciendo de a pocos, porque todavía no es una élite ya metida en el rubro más alto de las ligas de fútbol, pero está creciendo, y que tenga que apelar a esto porque ha jugado con equipos que no le dan la talla. Enfrenta al primer equipo que le da la talla y necesita robar. Increíble, hoy día lo que pasó fue una cosa inaudita. Vamos a ir leyendo comentarios. A ver, dice, son dos impresentables diciendo eso. Ya, señor, vaya y tome su mamadera. Silvio, el guapo Valencia, háblame de Holland y no nos hueve. Mira, ahorita vamos a hablar de eso. A ver, Gerson, el nuevo técnico ya se sabe, pues no la Riera. Oye, es un Bengocha 2.0, man. Con todo respeto. La verdad que te voy a decir algo muy, 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 muy factible. Bellina no ha escogido el técnico. Desde ya te digo. Sí.
Porque Bellín está en México. Y ya te voy a decir por qué Bellín está en México. Bellín no ha elegido el técnico. La Riera es un gusto de un señor con F, como Juelix con F. Nada más te digo, en el fondo blanquiazul. Ahí lo dejo. Increíble. Nada más. Y un saludo a tu entitú. Nada más te digo, un saludo a tu entitú. Nada más. Ahí lo voy a dejar. Ahí está, ha entrado el profe Guti. ¿Qué tal, Guti? ¿Cómo estás, hermano? Ahí dice que te banearon, dice. Que se me banearon. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ranita? Sigo esperando a Holland, pero ya no va a llegar, ¿no? Bueno, estoy, no con, la llegar, de, señor. Estoy con la gorra de Texas porque no respeto a Miami. Ahí lo dejo, no respeto a Miami. No, nadie respeta a Miami, hermano. Nadie. Qué robo, más, man. Marc Anthony ha estado ahí para cantarle a Messi su canción, la más popular del mundo. ¿A quién quiero mentirle? Nada más te digo. Creo que Messi... Bueno, sí. Para ser sincero, no, me parece que los goles de Messi son golazos, porque es Messi. Sí. Pero no, la peor, jugada... hermano, no me hagas golazo. Te han metido en el arco ahí solo, que señor, ese gol lo marcas tú, hermano, te paras y pateas al arco y le metes gol. Pero lamentablemente, muchos de mis amigos de grupo me decían, Gales es la muralla contra Messi hoy día, Gales. No, pues malo, no. Ese tiro libre. ¿Qué tienes que hacer, Gales? Claro. Está totalmente uno solo. Uno contra uno con Messi. Y otra cosa más, otra cosa más. Eso mismo va a pasar acá, porque Messi ahora, con el tiempo, Messi se ha transformado en lo que más odia, en un CR7. ¡Ese, mi Guti! ¡Qué precisión! Sí. Hoy te quiero. Dale la mano al Moreno, como sí, siempre lo digo, carajo. Sí, ¡qué precisión! Sí. Hoy Messi es un CR7, hermano. Sí, es un CR7. Totalmente de acuerdo. Ya no es el Messi de antes, ya no. Ahora es un CR7. Es un definidor ahora. Peligroso en el área, ojo. Peligroso. Muy peligroso, sí. Ha entrado Alecos. ¿Qué tal, Alecos? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste este partido? Que para mí fue un robo mano armada. No sé qué piensas tú. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches para ti, Luis Carlos, Fabián y el profe Guti, todos los ladrantes, como siempre, toda la gente ahí del chat. No, Pineda, para mí, yo vi un partido donde simplemente Inter de Miami fue mejor que Orlando. Ese fue el partido que vi, que jugó mejor y mereció ganar. El penal no fue penal. No fue penal, de verdad. El penal me parece que... El primer gol sí fue un error tremendo de Robin Jansen. No, ese tiene sí es que un haber gol, un buen gol. Cuando uno comenta los goles, si te enfocas en el error del defensa y no en la virtud del atacante, del equipo que ataca, siempre vas a encontrar error. Pero yo creo que en ese caso es un cúmulo de ambos. Pero yo creo que hoy Inter fue mejor. Es cierto, pero una cosa más, ¿no? Importante es que me parece que hay VAR, ¿no? Para ver lo del penal de José Martínez, que no existe. Y al final van al VAR para ver el gol de Orlando y anulárselo al Carabó. Sí, increíble. Es que, mira... Nosotros estamos confundidos con el VAR. Nosotros, yo creo que nos falta tener en claro el VAR. Primero que todo, el VAR siempre revisa todas las acciones, lo que llaman ellos revisión silenciosa. Pero hay casos específicos, que son 6 casos específicos, donde el VAR va a llamar al árbitro, o donde prácticamente tienes que revisarlo por obligación. Por ejemplo, los goles. Los goles siempre los tienes que revisar, siempre los tienes que revisar. Por eso los árbitros se toman un tiempo y hablan con el VAR cuando de pronto puede haber una jugada cerrada o algo. Y a mí me pareció que es fuera de lugar, porque el jugador, aunque no toca el balón, interviene y distrae la atención de los otros defensas. O sea, a mí, yo la verdad no lo vi así como un robo, como dice Pineda. Creo que de todas formas, si no le dan ese penal a Inter, de todas formas hubiese ganado. No. Me parece que Inter fue mejor en la cancha. No ganaba. Orlando generó mejor, creó más opciones del gol y hizo lo suficiente no para ganar. No ganaba porque quien lo tenía metido en su arco era Orlando y necesitaban darle un penal para que Orlando deje de atacar. Era clave, siempre ha sido así. Yo veo, si todos sus partidos, Messi los ha desnivelado de esa manera en el Mundial, en Argentina, en todos los lugares Messi desnivela los partidos así. Mira, no solamente tú, todos. O sea, tenemos que respetar a una
bestia del fútbol, quizá el mejor jugador de la historia. Papá, yo no niego que sea una bestia del fútbol, pero dime la verdad. Para ganar el Orlando City, o sea, Messi, ¿pero es penal? Para mí no es penal, pero no es penal. Pero Orlando ganó 3-1, no ganó 2-1. ¿Por qué por lo menos no la revisas? ¿Pero qué tiene que ver Messi con eso? ¿Cómo que qué tiene que ver Messi? No la revisa por su influencia. En la jugada con Cartagena, tenían que sacarle la segunda amarilla. ¿Por qué no le sacan la segunda amarilla? ¿Por qué no le sacan la segunda amarilla? Esa que le hizo Araujo era... O sea, acá no se trata de defender a Messi, hermano. Messi es un dotadísimo. Nadie lo duda, jugadorazo. Mira, ¿tú crees que Messi necesita hacer trampa para ganarle a Orlando? Sí, necesita hacer trampa. Hoy día sí necesita hacer trampa. Un tipo que ha ganado lo que tú menciones en fútbol, que ha jugado, lo ha ganado. Messi lo ha ganado todo con trampa. Para hacerle un gol a Galese o para hacerle un gol a cualquier arquero en la MLS. Lo ha ganado todo con trampa. El Mundial lo ha ganado con trampa. Lo está ganando con trampa. No. Los Balones de Oro lo ha ganado con trampa. A mí me parece todo lo ha ganado con trampa. Responsable de que un tipo como Messi ha ganado todo con trampa. ¿Tú viste el Mundial de Messi? Por supuesto que lo vi, y todos los goles de él fueron de penal. ¿Te acuerdas del gol que le hace Argentina a Croacia, que lo que hace Messi para ponerle ese balón? Creo ¿qué cosa hace Messi? Si solamente dobla entre un jugador que ni siquiera lo quiere agarrar. El croata era el mejor central de todos. Fue uno de los mejores centrales del Mundial. Dime. Ok, Messi, yo no quiero ir a la semifinal, si Messi hizo tan buen Mundial, ¿por qué no pudo con Arabia Saudita? Es que yo prefiero poder... ¿Por qué no juega con Arabia cuando va perdiendo? Fabián, yo prefiero que me haga el partido de su vida contra Francia, contra Croacia. Con Arabia no. Si con Arabia lo querían votar de la selección. Cuando perdió Messi lo querían votar de la selección. ¿Cómo van a votar a Messi de la selección si precisamente esta selección se armó alrededor de Messi? ¿Tú crees, Alecos, que ser Messi lover es algo bueno? Y no es bueno ser Messi lover. No es ser Messi lover, es reconocer. O sea, uno tiene que tener una venda en los ojos para no reconocer que un jugador está diciendo que Messi ha sido tramposo y que todo lo ha ganado. Pero lo gana con trampa porque desnivela los partidos con trampa, Alecos. Todos sus partidos lo desnivela con trampa. Mira, eso es un atrevimiento de tu parte decir que Messi no es atrevimiento, porque hay pruebas. Hay un montón de pruebas. El penal contra Di María en la final con Francia. Las estadísticas de Messi. Messi no necesita nada de eso. Messi es un fenómeno de jugador. Es quizá el mejor jugador de la historia. No necesita hacer trampa para ganarle a nadie. Mira los números de Messi. Él se dio cuenta que las finales las perdía si no aplicaba trampa. Mira a los hat-tricks, tiros libres, penales. Mira las estadísticas. Contra Alemania, ¿alguno de los argentinos hizo trampa? Nadie las va a ganar todas. En la final de Argentina no le ganó a Alemania. Argentina no le ganó a Alemania, ya tú sabes por quién. Por Palacio. ¿Por qué no le ganó? Higuaín. Por eso no, papá, le ganó, no le ganó a Alemania. Porque... No, ya ves, ahí, ahora le echa la culpa a Pipita. Mira, ganó porque Messi no apareció nunca en ese partido. ¿Ah? Messi no apareció nunca. Y el pase a Palacio y Messi fabricó la jugada. Ahí él tenía que marcar goles, papá. Es una final. Listo. Y no apareció. Y eso lleva a decir que él desaparece en los partidos importantes. Y acá con Francia tenía que aplicar algo para no quedar mal. Desapareció en la Copa América con Argentina. Desapareció en la Champions del Barcelona. Papá, la Champions con el Barcelona la gana por Guardiola. La Champions con... ¿Por qué no jugó bien en el PSG? Te pregunto yo. Si es tan buen jugador. O sea, que para ti Messi, porque no le haya ido tan bien en el PSG, por eso no es buen jugador. Él juega bien. O sea, necesita hacer trampa para ganar lo que ha ganado. Necesitó hacer trampa para hacer... Fuera de lo del Barcelona con Guardiola, para mí sí. Messi... está bien que quieras armar polémica, pero no puedes ir tan lejos. No quiero armar polémica. No, lo que pasa es, ¿cómo podrías definir tú que en el prime de Messi...
Messi no pudo ganar el Mundial y cuando ya pero, está viejo pero, y a punto de retirarse, viejo, gana el Mundial. Viejo, ¿cómo mira, definirías mira, eso? Mira, no, hay jugadores yo como yo Johan Cruyff, todavía, ¿eh? Que son de los mejores jugadores de la historia, de, como Cristiano Ronaldo, que no han ganado un Mundial. No es fácil ganarlo, no puedes pedirle que se gane todos los Mundiales. Pero por yo eso que es directo. Cristiano Ronaldo, algún partido va a jugar mal. Algún título va a perder, no los va a ganar todos, ningún jugador gana todo. No, es que no, es que no lo ganara, no, es que ganara todo. No ganaba nada con Argentina, no ganaba nada. Porque no puedes pero, ganarlo todo. Ranita, Ranita, pero no ganaba nada. Con Argentina ganó Copas América, dos Copas América las perdió. Ganó Copas América y ganó Mundial. Perdió el Mundial. En el, perdió todo. Granita, Fabián, el problema de Messi es que tenía una mochila pesada. Vas a perder pues. Más de lo que vas a ganar, no puedes. Pero entonces ahí es donde yo voy. Pero es un si jugador todo muy lo que bueno, Messi. Pero con la presión no puede. Ah, no, en el Mundial no hay presión. Exacto. ¿Quién fue el mejor? Me parece, jugador? Pero tú crees que entonces si hubiera presión, ¿crees que no Messi jugaría de la manera como para juega? Para ti no hay presión en el Mundial. Para Messi hay presión en el Mundial. En todo hay presión para Messi. Es humano. Messi, todo humano. Hay presión para Messi. Messi jugaba el Mundial pero, como que sabía que se iba a divertir. Nunca lo vi no, correr mira, de más. Mira, Fabián, Messi ha jugado bien en todas partes donde ha jugado. Donde bueno, ha ya, jugado sí, ya, Copa ya América, Copa América, es, Champions, UEFA, Liga, Mundial, es, todo ha jugado bien Messi. Ahí me doy cuenta que ya lo tuyo es. No, es que si lo era al máximo. No, dime algo que no sea cierto. El PSG no jugó nada. Sí, pero en el PSG Messi, nunca ha apareció. Jugado, no ha ganado. En Argentina, dime cuando él tenía que aparecer, que nunca jugado, apareció. Lo no lo vas a encontrar. A ver, vamos a darle pase a Jordi. Antes de darle pase, vamos a dar un par de comentarios. ¿Para qué ahí... tratarrón? ¿Para qué tratarrón, señor? ¿Qué señal le dice ahí arriba? Gregoriano López. Chukipulki, dice, no lo tomes en serio ese tumor, dice, grande Messi, dos pepasas para la mazamorra llorese, a llorar al río. Bueno, yo ahí sí que no comparto con el señor Gregoriano López Chukipulki. Yo Chukipulki es su nombre, Rana, cuenta yo fe, usted, ya lo revisé, cuenta fe, ya lo revisé. Me dijo que Holland llegaba a Alianza, pero llegó otro de T, y ahora este, ya vamos a hablar de este un ratito. ¿Cuándo, señor? ¿Cuándo? Pero Jordi, hay que decir lo siguiente, ¿no? Si llega a la Riera es porque la Riera quiere jugar con el panzón de Cueva. Correcto. Ajá, correcto. Ese es el único sustento. Ay. Ese es el único sustento por el cual ha llegado la Riera y no otro. Pero ¿cuál es la carrera? Primera vez que yo escucho. No, la Riera ha sido Alecos campeón con Peñarol y la Supercopa con Peñarol 2021-2022. A ver, bueno. Recordemos que este la Riera es el que hacía jugar a este Peñarol con un 10 conocido por nosotros. Pesado, bueno, así como Cueva. A ver, agradecerle a José Ramos, dice, manda un sencillo para que le compren unos insectos a esa rana y se deje hablar huevada, dice, un saludo. Dice, concepto, Ranita. Tiene que respetar el concepto de cada uno. Doctor Luis, Ranita, te pregunto, si en un curso de la universidad te dicen que no habrá calificación, es decir, no jalarán a nadie, entonces el curso se hace competitivo o no, saludos a la MLS, dice. A ver, doctor Mario, cristal al poto, señor, gracias. A ver, muchachos, Iván, a ver. Antes de darle pase a Jordi, Iván Arcides Barton, árbitro principal, terna salvadoreña, hoy día, con mucha polémica, me acaba de mandar un colega un extracto que él escribió para el diario AS, colega salvadoreño, dice, me han dicho, él me acaba de mandar un texto, me ha dicho, esto ha sido robo a mano armada para Orlando, qué pena, él es hincha de Messi, fanático, ¿eh? Porque ya viendo que Iván Arcides Barton dirigió este partido, era para esperarse. Ha tenido mucha polémica este árbitro en la CONCACAF, y vamos a decirlo en unos minutos, y bueno, ha entrado Ale Maticorera, también ha entrado Jordi, ¿qué tal, hermano? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenas noches a la gente ladrantes, a ver, a Lecos, a señor Guti, a Alex, también que está en noche de para Luis Carlos, también para el señor de arriba, el ente, a cuál estoy esperando, hasta cuándo vaya Holland. Ya estoy esperando, señor. Ya estoy esperando hace rato usted. Vos usted no la respeta, no la respeta. Ya cayó, Holland. Gracias a la gente, señores. Y vamos a hablar hoy del partido. Ya no llega Holland.
Ya te expliqué por qué no llega. Señor Jordi, Cola no llega porque no acepta Cueva. Entonces nadie acepta un panzón en su equipo, hermano. Es la verdad. Nadie acepta un panzón más. En su equipo. Pero, Nadie acepta un panzón en su equipo. Cola no puede llegar de repente por Cueva. No te creo. El Ecuador que va al Mundial de Qatar. No te creo. Llamaron a Holland. Dijo ya, pero me lo sacan a Cueva. No, Cueva se queda. No voy. La gente saca sus propias conclusiones, señor. Ha entrado Alex Maticorena, hermano, gran narración, más bien un crack. Bueno, escuchaba. En mi casa no hay cable, pero igual en Achacolar el fútbol hoy en la narración espectacular, ¿sabes? Espectacular hoy tu narración, hermano. Felicitaciones. Un saludo para Martí Corena, que es hincha de Alianza, de parte del señor Bolívar, ¿no? Está muteado, Alex. Alex, estás muteado. Alex, estás en silencio tu micro. Otra vez. Ahí está. Habla. No se te escucha, Alex, no se te escucha. Creo que se salga y regrese una vez, que entre ahí al... Que vuelve a entrar, a ver. Exacto. Tranquilo nomás, claro. Y hablando del partido, Luis Carlos, contundente, ¿no? Y como dices tú, ¿no? En el segundo gol del penal, de las cuales, como dice, para mí no fue penal de José Martínez en el área, y a cuales no vio el VAR, lamentablemente no vio así, ¿no? No picó el árbitro, que al final no vio el VAR, al final, pero... Como es esto, en esa terna salvadoreña ha tenido polémica, mucha polémica. Bueno, quiero mandarle un gran saludo a mi colega Daniel Stein, que es colega mía, que siempre ahí la veo. Ella fue una de las pocas prensas de Orlando que viajó para este evento. Y bueno, ella pone acá en su Twitter, ¿no? Pareja está muy molesto con la llamada del penal, sobre todo, ha dicho, hoy día fue un circo, ha dicho Oscar Pareja. Ahora, para que la gente sepa, cuando uno dice este tipo de palabras, la gente la liga te mete lo que se llama una, te quita plata, o sea, te pone como una, o sea, te castiga monetariamente cuando uno se expresa mal de la liga. Y obviamente él ha llamado circo a lo que pasó el día de hoy, y obviamente yo creo que le van a poner el día de mañana, le van a poner obviamente ¿por qué le van a poner algo si está diciendo la verdad? Porque es así. No, el problema es que está prohibido ya Estados Unidos. La verdad, según está prohibido. Pero está prohibido ya con Estados Unidos, está lo que hablaron. No, pero Fabenice, lamentablemente hay unos países que lamentablemente no aceptan eso, lamentablemente. En Perú te puedes dar muchas cosas, pueden hablar muchas cosas, no te dicen nada, pero cuando estás en Estados Unidos, Brasil, que son más fuertes, ahí te ponen una multa fuerte. No, simplemente puede manifestarse no conformidad con otro tipo de palabras. Porque si tú te vas a la prensa de Miami, seguramente para ellos no fue un circo. No quiere decir que esta señorita tenga la verdad. Aparte, no, esa aparte es su todos, opinión, esa no, no es la verdad. No, Alecos, Pareja dijo eso, no la señorita, Pareja. Pareja, claro. Pareja. Al final de cuentas, es una opinión, ¿no? Y no está diciendo nada malo, un circo es, mira, es el espectáculo, o sea, no puedes llamarle circo a tu propio producto. O sea, yo creo que sí es en ese caso, pues hace parte de, porque hasta en las ligas más cotizadas del mundo se escucha eso o peores cosas. Pero creo que puede, obviamente, si es pareja, yo creo que simplemente se está desahogando. Sí, aquí, a ver, lo que aquí, se queja también, lo que punto aquí, morado. Aquí Galese va a increpar al árbitro. Acá hay un video que Galese va a increpar al árbitro y el árbitro. Le quiere sacar la tarjeta, algún tipo de tarjeta. No, le ha sacado la tarjeta roja. O sea, Galese está expulsado para la próxima League Cup. Sí, hay League Cup. ¿No? Y bueno, lo expulsó. Está muy, muy ofuscado. Ahí está también Iván Angulo. Y bueno, la gente. Está muy caliente.
la gente de comunicación. Galece, normal, el 21 de septiembre se va a encontrar. Da revancha, el fútbol siempre da revancha. Sí. Antonio, y en el campo tiene que hacerlo. Exacto. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Perdón ahí, Jordi, que te corté. En el penal se demuestra. Una vez más que Galece, puta, que tremendo pecho frío, sí, para tapar penales, carajo. Sí, se va a tirar así. Fabián, te tapó un penal en definiciones con Uruguay, te tapó un penal. Sí, pero Aleco, hay que ser sincero. No lo puedes tapar todo, Fabián. Que te pateara BMS, Cristiano. Te está pateando José Martínez, hermano. O sea, pero es que pasa que Galece tiene la misma siempre, la confianza de José Martínez en la MLS. Sí, pero ha sido goleador de la MLS con récords de goles. Sí, pero en Atlanta, pues. Por eso, pero es la MLS, los goles no importa dónde los hagas, está en la MLS, hace goles. Pero en Atlanta lo dirigía el Tata Martino, ¿ah? Yo recuerdo. Pero José Martínez no es ningún aparecido en el fútbol. El tipo es un goleador. Tú lo conoces, Pineda. Aquí en la MLS se cansó de hacer goles. Sí, sí, se cansó de hacer goles. Justo con Raúl. No le estaba pateando un aparecido. Pero obviamente. Pero hablando lo defensivo del de Orlando, el defensa de Jansen, creo, muy bajísimo. Bajísimo. Ese uno tanto como lo va a marcar. Mal marque. Porque va con todo el jugador y ahí como que Cartagena duda en salir o no. Y al final como que lo chapa Martínez y le deja solo a Messi. Y ahí justo Cartagena ya tarde la barrida. Lamentable. Claro, y acá Cartagena, acá viene la agresión de Messi a Araujo. A ver, ¿cuál es la agresión? Pero, repite un poquito más el player, el replay. Yo no veo agresión, lo lanza, no mal empuja, no hay agresión, no hay codazo, no hay nada. No. Eso es una agresión. No, eso no es agresión. El penal no es penal. Esto es penal, o sea, y esto es penal, o sea, eso es lo que yo digo. Eso no es penal ni cagando. O sea, no es penal ni cagando. Ya, pero a ver, pero mira, a ver, pero si fuera penal o no, deberían avisar el VAR, ¿no? Si fuera penal o no, si está el duda al árbitro, que la avise en el VAR, ahí le dice la jugada. Porque cuando el árbitro pita un penal, al árbitro se te puede ir porque puede que no la veas o la veas de otra forma rápido. El VAR está para corregir eso. En ese momento el árbitro no está viendo repeticiones ni nada. El árbitro pita en ese momento lo que cree que es un penal. La obligación del VAR, de los que están sentados allá detrás de esas pantallas, es decirle, hey, ¿sabes qué? Vemos algo raro aquí, mejor ven a verlo. O sea, no es el árbitro, porque el árbitro se puede equivocar. Puedes ver mal, las jugadas son muy rápidas, puedes estar lejos, puedes estar en un ángulo que no es el apropiado para la jugada, el árbitro pita el penal confiando en que si no es, desde el VAR le van a decir. Claro, entonces, claro. En ese sentido, la gente del VAR que está allá viendo son los que tienen que determinar, decir, mira, no, mejor ven a verlo porque hay algo raro, no está claro, mejor ven a verlo, y ahí va el árbitro. El árbitro no tiene que ir cuando pero seamos sinceros, Alecos, el jugador José Martínez siente que le desplaza con penal, es más, el defensa de Orlando está hasta de espaldas, o sea, es cierto, pero vende bien la caída y el hábito compra. Lo vende bien a simple vista y con la jugada en vivo, pero cuando ya lo ves en repetición, que lo puede hacer la gente del VAR, es claro que no es penal. Y recordemos que el VAR lo llama, pero el árbitro decide ir o no. El árbitro no va porque el VAR lo está obligando. Eso que decimos, el VAR te llama y el árbitro no va. Si voy o no va, negligencia del árbitro, porque el VAR está para eso. El VAR está para llamarte. Avisarle. El árbitro no va a la llamada del VAR. Ya es una falla técnica del árbitro. Ahora, obviamente. ¿Eso no les parece agresión a Kyle Smith? Pineda, yo creo, Pineda, que me da la impresión que tienes la camiseta puesta hoy. O sea, en el fútbol siempre que hay todo ese tipo de cosas, se empujan, se jalan. Y Busquets para ti ganó le pone bien la mano Inter. Ahí, mira. Busquets no va a buscarlo. Él viene para encima y Busquets le pone la mano para detenerlo. Fuera del penal polémico. El equipo que juegue Messi, tú vas a decir que el equipo está no, bien. No, pero escucha. El jugador de Orlando se va a buscar a Busquets. Pierde la U y tú vas a decir que bien jugó la U porque está Messi ahí, güey.
Yo creo que fuera del penal polémico, el Inter. Pero no te das cuenta que lo está agarrando. Si el jugador viene, pero mira, si tú ves la jugada así, pero pon la jugada entera y ves que el jugador de Orlando es el que busca a Busquets. Pero no tiene que ver nada de eso. Claro que tiene que ver, porque si puede buscarlo, pero él no tiene por qué tocarlo el cuello. Eso es una agresión. La agresión es el que viene primero a buscarte. O sea, no tiene agresión tampoco. O sea, yo no te puedo reclamar y tú tienes que agarrarme. Tú me puedes reclamar de lejos, pero mientras tú te acerques y venís a tocarme a mí, yo te tengo que detener. A ver, pero mira, lo digo, fuera del penal polémico, claro, porque el Inter de Miami que defender. A ver, claro. Señores, el Inter de Miami fue algo que no fue Orlando, fue eficaz y lo vacunó tres veces. Inter fue mejor, mira todas las jugadas, quien ocasionó mejores jugadas de gol. Y otra cosa más, es increíble cómo un jugador como Busquets, que decían que es lento, se pasea al MLS, porque Busquets hacía lo que quería, Busquets. O sea, tampoco. No, sí, yo lo he visto, Busquets pasaba como si nada y nadie lo paraba. Y ojo que no es veloz, ¿eh? Busquets no es veloz. Eso no es culpa de la MLS, entonces, eso es culpa de Orlando. ¿En serio? No lo paraba. A la MLS porque hoy Busquets tuvo un buen pero partido. Es que Busquets ya es un jugador que aparentemente está retirado del fútbol. ¿O estoy equivocado? Está retirado del fútbol. No, está retirado. Busquets acaba de dejar el Barcelona. Pero mira la edad que tiene Busquets. Ronaldo está en otra liga, que es una liga de espectáculo. Hablamos de Busquets. Ya sabemos por lo que ha dicho ahorita Aleco, si Messi se pone favorito acá en el Nacional y lo quiere pechar a Zambrano, que Zambrano le mete un lo ahorque. Porque no le debe poner nada. No importa, si tú me hablas, o sea, si Messi se pone foforito como le metió un codazo a Cartagena y tampoco ni siquiera le hacen nada. Pineda, si vas a poner la jugada, no pongas una imagen capturada, pon la jugada entera, porque con una sola imagen en cuadro la sacas de contexto. Pero Aleco, 35 años tiene Busquets, pero no sea malo, ya está viejo para el fútbol europeo, ¿no? Hola, chicos, ¿me escuchan? Para el fútbol, entró alguien. Más o menos, Alex, más o menos. Está hablando un poco Alex, muchachos. Poquito, Alex. Hola, chicos. ¿Ahí me escuchan? Ya, se escucha, pero bajito, Señor? Perfecto. Estoy con todo el volumen, pero bueno. Hola, chicos, buenas noches. Disculpen la demora por entrar otra vez. A ver, yo relaté el partido y la verdad, yo durante el rato decía... Messi es el mejor, para mí es lo máximo, tiene para 2-3 años más para jugar al fútbol, pero más allá de eso, yo creo que hay que contarle la verdad a la gente, ¿no? Y la verdad es que hoy fue muy, pero muy escandaloso lo que vimos en el partido, un penal inexistente, es increíble que habiendo VAR, del VAR no le hayan sugerido al árbitro ir a chequearlo, lo chequee el árbitro y después que él tome la decisión, pero por lo menos dile, oye, me parece que tienes que ir al VAR, ni siquiera eso. Luego una falta a Messi, que no fue para nada, y le muestran la amarilla. En el tiro libre. Correcto, y le muestran la cartulina a María, al jugador de Orlando. Claramente, ahora. Pineda le pone ahí picando. De esto no tiene la culpa Messi, está claro. Pero hoy fue recontra escandaloso, hermano. O sea, creo que el Inter Miami no necesita de ayuda porque tiene a Jordi Alba, tiene a Messi, tranquilamente lo ha podido ganar. Pero esto, lo grandioso, lo enorme. ¿Tú crees que Inter ganó por el penal que le pitaron, que es inexistente? ¿Por eso crees que ganó Inter? Yo creo que influyó, de todas maneras. Permíteme recordarte que Inter ganó 3-1, no 2-1. Pero después del penal marcó recién el otro gol. Después de que le regalan el penal recién marca el otro gol. Para redondear lo que yo decía, lo grandioso, lo enorme, lo espectacular jugador que es Messi, todo esto lo empaña lo del árbitro hoy. Fue desastroso. Yo pensaba que solamente eso pasaba en Perú,
Pero pasa que ahora me queda claro a mí, y yo me queda, perdón, termino aquí, me queda claro a mí, y hoy lo hablábamos, y mira, hoy lo hablábamos en el programa de la tarde junto con Julio, junto con Luis Carlos, y decíamos, ¿no? Apple TV le paga un monto a Messi, y Apple TV quiere, la Leagues Cup, quiere que el Inter continúe, llegue a la final, incluso que la gane. Pero hermano, lo de hoy fue escandaloso. Me queda claro que el Inter, todo equipo que juegue con Inter a partir de hoy, va a perder. Orlando, va a perder. Y si el Inter, está con la soga al cuello, el árbitro le va a cobrar un penal que no va a ser, no van a ir al VAR. Reitero y cierro aquí ya. Esto no necesita Inter. Tiene grandes jugadores para poder ganar sus partidos. Esto no necesita el Inter Miami. Lamentablemente. No, el Inter venía bien, el Inter venía bien y todo estaba bien. Pero el problema es, al primer equipo con nivel ya tienen que aplicar el robo, hermano. Al primer equipo que le toca con nivel ya tienen que robar para llegar. Pero le estaba ganando los 7 minutos 1-0, yo no creo que. Pero ya le habían empatado ya. Y se iba con todo ya. Estaba con todo metido el Orlando en la cancha del Inter. Ese tercer gol de Inter es un golazo, o sea, la jugada colectiva, o sea, eso yo no veo robo ahí por ningún lado. El penal, hay que darle mérito, ¿no? También. Claro, pero no, yo creo que el árbitro se equivoca en el penal, para mí no es penal. Todo lo bueno lo empaña lo que pasa. Chicos, yo Mati, los invito a ver la estadística y culpa del árbitro que se ve claro que fuiste de Messi. Y me dices cuántas ocasiones generó Orlando y cuántas ocasiones generó Inter. Por eso te digo, Inter como generó más. Mucho más. Si no, con la posición de Inter fue 78% entre 22% de Orlando en la posición de balón. Por eso te digo, o sea, tuvo mala pelota, generó más, pero el problema no es de Inter, el problema es que el árbitro fue el que manchó el partido, porque te das cuenta de jugadas que Orlando se salva, varias jugadas que Orlando se salva. Bueno, ya queda México claro quién va a ser el campeón, ¿no? Claro. No, señor, te influya por lo que no te influya, señor. Entonces sabes, deberíamos quitar el equipo de Alianza Lima también, ¿no? Tampoco no te permito el triunfo del Inter, que atacó todo el partido. Mati, te pregunto, te voy a sortear un Ferrari. Dime solamente quién va a ser el campeón del torneo. ¿Quién me dices? Me queda claro que el Inter, ¿no? Yo te hago otra pregunta, Martín. ¿Cuántos partidos de la MLS te has visto este año? Pero Alejo, entonces, perdón, por un partido que viste hoy, vas a decir que ese equipo va a ser campeón de la liga. El Atlas está fuerte, el Santa María. Enfoquémonos en este. La ha ganado el Toronto, que es un equipo fuerte. No puedes decir que un equipo va a ser campeón de una liga basado en un partido que le ves. Pero yo te digo, este partido, para los suspicaces, para los malpensados como yo, mi abuelita que en paz descanse decía, hijo mío, correcto. Okay, entonces, yo pienso mal. Tú te estás basando en suspicacia y malicia, no te estás basando en fútbol. Simplemente porque ve un partido decir que ese equipo va a ser campeón cuando son, ¿qué? Más de 100 partidos. Yo te pregunto una cosa, cuando debutó Messi en el primer partido, no recuerdo con quién jugó, el tiro libre que a la postre le dio el equipo al Inter Miami, ¿fue falta en contra de Messi? Para mí no fue falta. No fue. Para mí no fue falta. Pero fue una genialidad de Messi que Messi se le inventó. Esa es otra cosa, fue genialidad de Messi, pero para eso está el VAR. Porque si el VAR lo llama y el árbitro va al VAR, va al monitor. No, Martín, te equivocas, porque el VAR no puede intervenir en jugadas de falta normal, solo interviene en jugadas donde la verdad. Eso también te iba a decir. El VAR no interviene en jugadas de falta. Cuando es una jugada dentro del área o una agresión que no es adentro, ahí verifica el VAR, pero si es una falta fuera de equipo normal, ahí no se verifica el VAR, correcto. En caso de tarjetas rojas, que pueda ser. Claro, tarjeta roja, tarjeta amarilla, pero en esa jugada puntual. En caso de que haya equivocación, porque el árbitro se equivoca, le saca una tarjeta a un jugador que no es.
en los penales. A ver, un ratito. ¿Qué acaban de decir? ¿Que cuándo revisa el VAR? Mira, el VAR no revisa las faltas normales. El VAR revisa las faltas que pueden ser de tarjeta roja. Señor, el VAR revisa todas las jugadas. Sí, pero el árbitro, el VAR no puede llamar al árbitro por una falta si el VAR no cree que amerita tarjeta roja. El VAR no puede llamar al árbitro a decirle no, es que eso no es falta. No lo puede hacer. No, es diferente, es distinto. Tú estás diciendo una falta que en realidad no es falta y que el VAR no puede meterse a decir sí. Pero yo te voy a decir algo. Si la falta. Lo mismo que hay tiros de esquina que no son, el VAR tampoco interviene. Si la falta, si la falta no se la cometían a Messi y se la. Me estoy arriesgando a decir esto, igual lo digo. Si la falta no se lo hubieran cometido a Messi y se lo hubieran cometido a otro jugador, llámese Perico Los Palotes, te aseguro que del árbitro, que del VAR le sugieren al árbitro que la vaya a ver. Pero claro. No pueden hacer eso. Trata del mejor. No pueden hacer eso. No, este tipo de jugada no. No lo pueden hacer. El VAR solo interviene en caso de que el VAR. En el caso de las faltas, de que el VAR considere que la agresión puede ser para tarjeta roja. Yo lamento mucho que se esté hablando más de lo que pasó con el árbitro, del penal que no fue, de la falta de contra Messi que no fue. Que estemos hablando de esto cuando tenemos que hablar de la genialidad del pase de Messi, del gol de Messi. A mí me encanta que estemos teniendo un debate de un partido de la MLS. Correcto. Para aquellos periodistas presumiendo que hablan más de MLS, ¿no? ¿Cuándo nos hemos reunido aquí? ¿Cuándo nos hemos reunido aquí? Está bien, pero te das cuenta de. Pero está bien. Tampoco no, Guti, tampoco. Pero te das cuenta de que hemos empezado, estamos hablando del tema. Hay que hablarlo, está claro, hay que hablarlo. Pero me encantaría hablar de los pases filtrados de Messi, del gol de Messi, de lo genio que es Messi. Estamos hablando del desastroso arbitraje del salvadoreño. O sea, ya, pero hay que decir algo importante, Mati, que a raíz de Messi, ahora hay otros canales que también han transmitido el partido de. Han narrado el partido de, claro, de una del MLS, ¿no? No lo hace. Sí, porque antes de no que llegara hace, Messi, no yo no hace, vi a nadie no de aquí narrando partidos de la MLS, siendo Galese el mejor arquero de la liga. No lo hace. Acá en Perú, a ver, el Ladre del Fútbol ya tiene ya 2 años. Sí, 2 años. Este es el tercer año de Ladre del Fútbol. Y sinceramente, desde que empezamos, la ninguneada de la MLS ha sido constante en el Perú. Y sorprendía aún más cuando llegaron más peruanos. O sea, la selección nacional se nutre de la MLS con 7 seleccionados y encima 2 o 3 chicos en la segunda división. Y el Perú no le importa la liga ni la sigue, prefiere ver pues a River. Un saludo a Toño. No, a Boca. No, respeta a River, respeta a mi River. Pero obviamente, yo también creo que es la culpa de la liga también, alguna razón. ¿Y por qué lo digo que es la culpa de la liga también? Porque, por ejemplo, esto lo de Apple TV, por ejemplo, quisieron. Ay, consume acá eso. Ellos, una nadie pregunta, consume, Ricardo, ¿qué o sea, nadie Apple, consume Apple TV en Perú. ¿Cómo se puede contratar a Apple TV? ¿Cómo es eso? No entiendo. Igual que Netflix, lo mismo. Es como Netflix. Claro. Ya, pero no, ¿está en castellano o en inglés? Porque en yo inglés. Entré a un canal en inglés, me salí. Por eso digo, o sea, yo creo de que ahí lo pensaron mal los gringos, porque obviamente sí, Apple dio el dinero, el triple que ESPN, pero llegando Messi, obviamente, pues, creo que debieron, porque hay gente en Argentina que no tiene ni palpán, y no tiene que pagar Apple TV, entonces, me parece un poquito tonto lo que hizo la liga ahí, porque un poco corta la difusión en esta área del mundo, que es Sudamérica. O sea, se le cortan las alas, ¿no? En Argentina está en dólares encima. Sí, yo sí imagino. Es que el dólar está devaluado en Argentina. El movimiento de la MLS me parece equivocado, porque por ejemplo, en Latinoamérica, donde nos encanta el fútbol, utilizan el fútbol para enganchar otro tipo de cosas. Pero aquí tienes que hacer lo contrario. Aquí tienes que engancharte con películas o cosas y que ahí venga incluido el fútbol para que la gente lo vea. Pero difícilmente la gente va. ¿Sabes lo que pensé yo desde mi ignorancia cuando llegó Messi a la MLS?
como cuando llegó Cristiano a Arabia, nadie veía el fútbol de Arabia, y sin embargo, a partir de la llegada de CR7, DirecTV, Sports, empezó a pasar los partidos de Cristiano y luego algunos otros partidos. Yo pensé, reitero de mi ignorancia, que la llegada de Messi al MLS, digamos, por ahí DirecTV iba a pasar por lo menos los partidos de Messi, del Inter Miami, pero sin embargo, nada, ¿no? O sea, me parece que ahí está el error de la MLS, ¿no? No transmitir por lo menos los partidos de Messi, ¿no? Nos falta analizar la cara de Beca, ¿no? Cada vez que Messi hace gol, Beca se baja el pantalón y le dice, Messi, dame, ¿no? De verdad, ¿han visto la cara de Beca? ¿Han visto la cara de Beca o no? Claro. ¿Han visto la cara de Beca? ¿Beca cómo le pone la cara? ¿En serio? Tampoco no exagere, Peuti. Tampoco no exagere. Pero es la verdad. Beca le está facturando con Messi. Sea campeón o no. Beca cada partido está facturando lo que quiera. Pero es la verdad, mira la cara que pone. El tercer gol de Messi, pone una cara. Estos son los dos. Estamos soñados que su equipo esté ganando. Pues el mío me da igual. También me emociona. Grito gol, señor. Así se queda. Pinea. Igualito como Fabeni. Pero la expresión de Beckham es una expresión de, creo, de cualquier ser humano ante ver una genialidad de Messi. Está enamorada de Messi. Ah, bueno. A ver. No, pero señor Jordi, lamentablemente Boca va a ser estafado por Cavani, ¿no? Porque no podría. A ver, ¿qué me dice el señor Alecos? A ver, antes, ¿quién quieres que conteste primero? Yo. A ver, un ratito, antes de leer el comentario, quiero decir, somos más de 330 personas. A su madre, buena. Porque estamos hablando de MLS, mira, nada más, nada de Perú, solo 77 likes, ya pe gente, pe. Mira lo que vende Messi, Jordi, mira lo que vende Messi. Hasta la vista vende Messi. Dejen su like, a ver, Rafita Santiago, dejen su like, gente. Rafita Santiago, ¿cómo y el gol que le anularon al Sporting Cristal por una supuesta falta de Shemario Tun fuera del área y no le sacaron ni a María? ¡Wow, señor! ¡Ese golazo que le mete! Esa jugada, me imagino que es la jugada donde en la mitad del campo Yotun forcejea y hace así. Es clarito y es fácil. Y yo fue contra Huracán, creo, ¿no? Contra Huracán. Te voy a contestar la pregunta a Rafita Santiago y a Fabián, que me hace la pregunta directamente. Fácil, ¿sabes por qué revisan esa jugada? Porque termina en gol. Por eso revisaron la jugada. Si la jugada no termina en gol, no la revisan. Claro, es el código. No la revisan. Si la jugada no termina en gol, no la revisan. Vamos con el momento de Luis Carlos. Rafael Leyes Méndez nos dice, por Dios, likes, no sean malos. Likes. Ya yo dejé mi like, que se me dice Ashura ML con la foto de una niña. Dice, no me saludan y quieren like. Ya, hola Ashura, toma el gato con nada más. El flaco de Garbado, el negocio de la CONCACAF que es campeón de Messi, correcto. Sí, ole, Tamares, sigan hablando de MLS, no metan a la Liga 1, señor. Ya. Más tarde viene la Liga 1. Perdón, dice... a propósito de eso, que dice que no metan a la Liga 1, el señor Luis Carlos Pineda, que está haciendo ahora las veces de mi productor mientras el señor Gabriel Omar está de vacaciones. Es una pregunta, Mati, ¿cómo se va de vacaciones un señor que no trabaja, no? Es increíble, ¿verdad? Luego voy a decir algo. El señor Luis Carlos Pineda, en la tarde, hizo esta encuesta. Puso tres opciones. Y la última fue o ver a Comerciantes Unidos, hermano. O sea, es increíble, ¿ah? Yo quisiera saber si le pones a la gente el partido de hoy de Orlando y Miami y a la vez le pones a Comerciantes con cualquier otro. Quisiera ver si de verdad van a ir a ver ese partido. Claro. Es por llevarle la contraria a Pineda. Pero en la Liga 2, disculpa que te diga, Mati Corena, pero está líder, Comerciantes Unidos, está líder. Primero a Liga 2. Es Messi. Pues señor Jordi, no me haga enojar. Pero igual, fue Liga 2 también, no se enoje, pues.
Mira, a ver, render el robot pone, Arabia tiene a CR7, Mané, Firmino y Benzema, la MLS tiene a Messi y a Cuy Díaz, dice... No, tiene a Jordi Alba, no, tiene a Busquets, tiene a Messi, tiene a Busquets, llega a Suárez en diciembre, tiene a José Martínez, tiene a Valencia, el mejor arquero de la MLS. Pero ¿sabes qué? Que Jordi Alba, Busquets, los que mencionaste, no tienen nada que hacer, por ejemplo, a la gente que acaba de contratar a Arabia, que ha contratado jugadores en plena curva alta de rendimiento. Pero todos sabemos, Alejo, que esos jugadores han ido por esto. No, pero el objetivo de la MLS es diferente al objetivo de la Liga Árabe. El objetivo de la Liga Árabe es llenarse de jugadores y mostrar su nombre y todo, pero lo de la MLS es más de fondo. Yo creo que el objetivo de la MLS es ganar el Mundial de Clubes con Messi. Me parece que ese es su objetivo. Un equipo llega a la final del Mundial de Clubes. Mira, Inter. Lo puede hacer. No lo voy a decir. Y no sé si Pineda, Pineda me contradice o no, pero Inter tiene muy pocas posibilidades de ser campeón de la MLS. Sí, imposible. Comparado con otros equipos de la MLS que juegan mejor. Sin tener esos nombres. Yo te digo algo, Alex. Después de lo visto hoy. Permíteme dudar. Hablo del arbitraje, claramente, ¿no? ¿En qué puesto está eso en su conferencia el Inter de Miami, Luis Carlos? En la conferencia de ustedes, ¿en qué puesto está el Inter de Miami? Está último. Ya, pero ¿cuántos partidos le resta por jugar? Necesita ganar todos los partidos que le restan. Y si lo gana... Creo que antes que Messi, Inter no ganase partidos, si no me equivoco, ¿no? No ganaba partidos. Está ganando todo con Messi. Pura derrota. Y otra cosa, Pineda, tú sabes que para ganarle a Orlando tampoco necesita ser Brasil del 70. O sea, Orlando es un equipo en la MLS de regular para abajo. O sea, no necesitas... tener ofensivamente es bueno en Orlando, pero defensivamente está mejorando Orlando últimamente, pero no estaba cuarto, está mejorando quinto últimamente ahorita. Orlando, pero quinto. Pero Aleco, o sea, ofensivamente el Orlando tiene buenos jugadores. Este ángulo me llamó la atención, este ángulo del inicio que dice Orlando tiene buen equipo, o sea, pero defensivamente el Orlando es malo, es bueno. Y es que te digo algo, la base de Orlando es Galese. ¿Por qué crees que todos los fines de semana hay videos con 3, 4, 5 tapadas de Galese? Eso te tiene que decir algo. Hoy día ya no hay videos. Son malísimos. Eso te tiene que decir algo del equipo. O sea, Galese es el ya, pero ahí la culpa lo tienen los scouts, por no buscar defensa bueno, ¿no? Estos defensas que tiene Orlando son malísimos. Es que, Guti, en todo campeonato hay equipos buenos, equipos regulares y equipos malos. O sea, si tú te vas a Inglaterra, vas a encontrar equipos, vas a encontrar malos defensas. Si no, date una pasadita por el Manchester United. Pero yo creo que le hace falta en Orlando un Fofana que ahora está que se pasea en Arabia. Yo creo que a Orlando le falta por lo menos dos o tres jugadores, dos o tres muñecos de categoría que hagan la diferencia. Porque sí tiene un equipo, tiene un buen equipo cohesionado. Últimamente está mejorando. Pero le falta ese jugador o esos jugadores que hagan de verdad la diferencia. Un Rui Díaz en su momento, un Lodeiro. Pues Rui Díaz, si no es por Rui Díaz, Ciaro no gana lo que ha ganado. Correcto, señor. Campana es el Pizarro de Ecuador, señor. Mira lo que hizo. No, perdón, no tiene goles, Carlos. Lo que tengo entendido informando es que tiene goles en la MLS, Campana. A mí me encantaría Campana en el Orlando. Ya está, Milena ha dicho también la entrevista acá con la de fútbol. Me encantaría. Eso que tiene goles, Campana. Bótalo a cara al austriaco y que venga Campana. No, pero una pregunta, Luis Carlos. Campana ahora con la llegada de Joseph Martínez. Pues está afuera. No tiene tiempo. Banca, pero una pregunta, ese 9 de Orlando, Maguire. Es un jovencito, hermano. Qué malo es por mi madre. Sí. No, pero es el goleador. ¿Puedes creer que es el goleador del equipo? ¿Cuántos goles tiene? 10 goles. Tiene 8 goles. Orlando tiene contra
tratar. No le fue su noche, pero digamos, si me dice que. Si me dice que ese gol al equipo, de repente Luis Carlos no tuvo su noche hoy, ¿no? No tuvo su noche. A Orlando le falta dos laterales buenos, porque para mí siguen siendo malos. Un Lora y un Cabanillas, porque la firma que prefiero claro. Usar de 8-10 y otro central que acompañe a Dios Jansson, nada más, ya está. Pero yo quiero ubicarlo con un Cabanillas, un Lora. Tampoco tenía se va a decir. Mejor que le ponga Quispe en Orlando. Y le ponga Quispe. Señor, como estamos acá, señor, ¿cómo vas a decir, señor, que Quispe es mejor que su vida, señor? ¿Cómo decir que Quispe es mejor que su vida, señor? Es idiotez, señor, en la mañana me he reído carcajada, señor. ¿Cómo vas a decir una patota que Quispe es mejor que su vida, señor? Escúchame, discúlpame que te lo diga así, francamente. Dale, dale, sin problema, dilo. Esa estupidez la has inventado tú para que te miren. Así que no, yo no he inventado, señor. No, yo no he inventado. En segundo lugar, el señor Pineda mataría por tener a Quispe en Orlando de la MLS. Yo creo que sí, yo creo que está bien. No, está bien. Está bien lo de que Quispe vaya a Orlando, está bien. Eso ya está bien. Pero, porque él mataría por tener a Quispe en la MLS. No, pero ¿cómo vas a decir que Quispe que mejor que Cubilla, señor? No venga a engañar a la gente, no venga a estafar. No, señor, pero te pregunto si es verdad o no, pero te pregunto. Yo no he dicho, ¿cómo voy a creer que Quispe va a ser mejor que el nene Cubillas? Claro, de todas maneras, pero Luis Carlos dice, fue mundial, fe. Dale, aclarado. No, dale, Luis Carlos, con los comentarios. Miguel Ángel Guala dice, buenas noches, muchachos, soy de River de Argentina y es la primera vez que sigo las ligas de la MLS y me gusta. Claro que le empecé a seguir por Messi, me gustan sus videos. Saludos, ya me suscribí, dice. Bueno, saludos, hermano argentino. Sí, saludos. Líneas generales. Rendel, el robot. Rana, igual Messi es el Quispe del Inter de Miami. Ya Felipe Piscoya, el Inter de Miami ha contratado a Facundo Farías, Tomás Áviles, Diego Gómez, puro chivolo. Sí, exacto. Sí. Un argentino más. Ese Diego Gómez y Tomás Áviles. El Orlando debe llevarse a Brian Redman, debe llevarse a Quispe, debe llevarse a Grimaldo, campeón. Uy, allá, ahí está. Y a Jesús Castillo Alianza. Alexis campeón. Bravo, Jordi Flores, deja de colgarte de la fama de la rana, mucha palta. Señores, yo cuando yo algo frente a frente a la falencia le doy la cara, señor. Sin rodeo, sin montaje, tú sabes. De verdad, tío, me gusta su valentía. Habla huevá, pero me gusta su valentía. Señor, respete. Tiago dice, ¿por qué el morocho mueve sus ojos de esa manera? Y se le está metiendo. Rico rectiliano, ese señor. Ken Rojas, no puede, mejor que Cubita, dice increíble. Campana, el ormeño ecuatoriano, dice increíble. Dice Ketchup and Fries, dice, buena la narración de Don Quijote tierno. Dice Harold Bata, aquí en Londres las chicas son feas, las cajamarquinas son bellísimas, vive el Perú. ¿Qué? Señor, ¿en serio? Ahí está, le gusta el mundo de Londres, ¿no? No, las carabinas son muy lindas, eso no nadie lo va a negar, pero también las londinenses. Yo voy a decir algo. Las mujeres argentinas son espectaculares. Tuve la suerte de estar en Argentina 15, 20 días. Las mujeres colombianas son lo máximo. Pero las mujeres peruanas son lo máximo también, o sea, no engañe, señor. Sobre todo las norteñas, señor, respete, por favor. No conozco ninguna norteña, señor. Tiene que ver, pero usted está engañando al público, señor. Usted está engañando al público. Yo le invito a un viaje sin regreso, señor Fabinelli. Perdón, me voy a poner modo serio. Quiero meterme de lleno, si es que acabamos ya con el tema. Voy a hablar en serio, ¿eh? Quiero meterme de lleno a hablar del nuevo técnico de Alianza, porque por más de 15 días
me estuvieron meciendo varios, pero varios, coleguita, con Holland, con Robert Moreno, con Ricardo Gareca, tiraban sus bombazos, mamita, por Dios. Dice Fabián, sea más serio, muchachos. Ahí está Ricardo, Señor Alex Maticorena, yo sé que lo dice por mí, pero usted sabe que yo solamente me puse en el nivel de un solo técnico, y era el señor Ariel Holland. Nada no, más. Pero perdón, yo no he dicho nombre, simplemente digo que aquellos colegas que aquellos colegas que quisieron jugar a la adivinador, hermano. Un saludo para el señor, Barturén, ¿no? Al señor Barturén también quería A ver, yo en verdad voy a... Hasta Isaac también, Les encanta tirar la primicia, hermano, al final terminan en el lodo, embarrados totalmente. Yo en verdad voy a defender. ¿Por qué no hablan de los coleguitas que sí tienen más nombre y también de, ¿cómo se llama? Había uno, Casana, ¿no? Casana, me acuerdo que tiró de huevón. ¿No? Pero eso digo. O sea, hablen también de. No creo que, señor, usted, Alex Maticorena, tenga miedo de hablar de los colegas que tengan medios importantes, ¿no? Pero yo no, pero perdón, no se sienta aludido, señor. Yo no he mencionado nombres, ojo, ¿ah? Yo no he dicho nombres. Él dijo información que unos colegas, pero no dijo nombres, pues. Y que se chupe a Venecia. Si usted se siente aludido, ese no es mi problema. No me siento aludido porque es verdad, yo hablé lo de Holland. Tiene razón. Yo hablé lo de Holland. Escucha, Fabián, fuera de joda, ¿no? Correcto. Me parece que creo que aquí vamos a coincidir todos, ¿no? Creo que no se trata de decir o mencionar nombre aquí, nombre acá, simplemente por el simple hecho de decir yo lo dije primero por ganar la primicia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando tú tienes, a ver, cuando uno tiene que dar una información, uno tiene que cruzar varias fuentes, y si no estás totalmente seguro, no la digas, y si la dice otro y finalmente lo que tú pensabas era cierto, no importa. Aquí no se trata de yo lo dije primero, yo lo dije hace rato, no se trata de eso. Se trata de contar la verdad, de decirle la verdad a la gente. Ahí te doy toda la razón, Alex. El otro punto es que a mí me dieron bastante información sobre el tema, y por eso yo me animé a dar a Holland como técnico. Porque yo ya había recibido información, es más, lo de Chicho también me lo habían dado en anterior oportunidad, me habían dicho ya que Chicho estaba fuera del clásico del fútbol peruano, y todo lo demás. Y lo de Holland me lo venían marcando en todas las oportunidades que hablaba con las personas que eran fuentes, y yo decía, ok, entonces Holland va a llegar a ser el técnico porque la mayoría de gente lo tenía. A ver, ahora yo pongo una pregunta, antes de que usted comience. O sea que van a haber dos equipos que van a jugar a lo Peñarol, porque la U juega a lo Peñarol. ¿Y Alianza va a jugar a lo Peñarol también? Es raro, ¿ah? Yo no veo a Alianza jugando a lo Peñarol, ¿ah? Yo no veo a Alianza jugando a lo Uruguay, no lo veo. No tiene los intérpretes, no tiene los jugadores para jugar a lo Uruguay, Alianza. ¿Tú me dices Uruguay qué sentido? ¿Que esté en el piso pasando los pases o volar los pases al área? Al estilo Fossati, porque este señor es alumno de Fossati. Si me dice los pasos largos al área, los cabezazos, acuérdate con Bengochea campeón de Alianza, ojo. Pero no tiene los jugadores de antes, no los tiene. Pero en la virtud que campeonó, pues fue este Guti, campeonó. Pero ya no digamos, tiene, ya no tiene. Ahora con estos jugadores, ¿cómo jugaría la Riera con estos jugadores que tiene Alianza? Por esto, tiene jugadores de buen pie, pero no le sirve para él. La Riera juega más o menos al mismo estilo de Gareca, igualito. Ahí coincido con Fabio. Pensé que es humo, pero juega coincido con él. ¿Cuál es lo Gareca, la Riera? ¿Cuál es lo Gareca? Aquí está diciendo, mira. Bueno, viste, ahí tú te paras en el medio, todos se paran en el medio. Ahí lo que está delimitando es la zona 2A y la 2B, pues, a donde tiene que moverse la bola. Ahí se paran todos en fila, viste. Muchachos, con respecto al tema que estaban, bueno, para pasar ya al fútbol,
yo creo que Perucho, cuando un periodista o alguien que está en los medios publica, hace público una información, si esa información no se da, en este caso, por eso yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Fabián, si esa información no se da, tú tienes que someterte al escarnio, a que te digan te equivocaste. ¿Por qué? Porque si se da, te van a llover los elogios. Lo que tú no puedes hacer es tirarla y después borrarlo. Como dice Fabián, tienes que dar la cara, ya sea que aciertes o que no aciertes. No puedes simplemente tirar nombres por tirar y si ves que y va a ir sacándolos cada vez que no aciertas. O sea, tienes que dar la cara, porque si tiras una información pública, tienes que dar la cara si no se da. Y no es malo uno decir, este periodista, yo porque no tengo los nombres y no puedo ahorita mismo decir, este publicó este tal día o dijo tal cosa, pero normalmente si alguien lo dice, uno puede decir, no, Fabián, tú te equivocaste porque dijo que venía Holland. Y lo tienes que aceptar. No es un delito que uno le diga a un periodista, sea cual sea, trabaje en el medio que trabaje, en el medio más prestigioso, más masivo, están supuestos a eso. ¿Sabes cuál es el problema, Alejo? Cuando te equivocas una, te la paso. Hasta dos, pero cuando te equivocas tres, cuatro, cinco veces, sí, ya para, ¿no? O sea. Sí, para. Saludos para Bartuel. Uno, el que ejerce la carrera o el que es periodista, sabe que no se va a equivocar ni una de dos veces, se va a equivocar muchísimas veces. Sí, mira, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. No hay forma de que eso no pase. A mí me habían mandado, porque te mandan a veces mensajes por Twitter y todo, pero, por ejemplo, se armó un mazo, pero así grande, de que Tite venía a Orlando City, ¿no? Titazo. Y obviamente, pues, sí, dice que Tite venía a Orlando City. Y eso, por eso yo digo, todos los medios de Orlando, algunos empezaron a retuitear, a poner, mira, Tite Orlando City. Y nosotros fuimos quizás el único medio que sinceramente yo fui y hablé con el club. Y agarré, le llamé al club y dije, oye, este es humo, ¿no? Porque yo me acuerdo de que el partido que jugó Orlando en casa, el último partido en casa, contra Houston, estuvo el hijo de Tite, pero como espectador, sí, como espectador, lo vieron al hijo de Tite, y creo que la gente ahí ató, la gente de Brasil ató uno y la otro, porque se filtró unas fotos, y ahí empezaron a decir que era Tite venía a Orlando, y era completamente falso, y, o sea, todo el humo que se creó fue de dos días de que Tite, y la gente me preguntaba, pero ¿por qué tu medio no responde? Yo le digo, bueno, nosotros no posteamos eso porque no lo hemos confirmado y tampoco tenemos la fuente. O sea, entonces salió que era falso, el club desmintió completamente ayer. O sea, completamente. Entonces esas cosas se dan en todos lados, ¿no? O sea, a veces en todos lados. Claramente. Claro, en Perú no, también otros países, Estados Unidos, Argentina, todos los países hay cosas. En todos lados. Todos los pasos. Entonces, bueno, ¿quiere decir que este la Riera va a potenciar a Cueva? ¿Creen ustedes? No creo que potencie a Cueva. Que vayan preparándose para el nuevo técnico 2024. Porque Alianza va a jugar horrible, bro. Va a jugar a lo Bengochea. Lo más probable es que se vaya este y ahora sí traigan uno de calidad. Sí, pero Alianza, la pregunta es, ¿el contrato de la Riera por cuánto tiempo es, Fabián? Dos años. No, pero lo que tengo entendido, Luis Carlos, lo que tengo entendido, el contrato de Riera está a fin de año, y si es da buena campaña, le va a rodar un año más, ¿eh? Ahí está. No, buena información de Jordi. Ahora van a darle cinco partidos. Nadie aquí puede asegurar que la Riera va a durar el tiempo que dice su contrato, porque va a depender de los resultados. Eso está claro. Hay algo que está claro también, y es que un entrenador que acepta un contrato de 6 meses es por dos cosas. Uno, porque simplemente necesita trabajar y no tiene ofertas de ningún lado. Correcto. Y toma la primera que se le aparece. O dos, quiere pasar 6 meses, trabajar y después irse a otro lado. A otro lugar. Y le llega otra oferta. Porque no, todos sabemos que
un técnico hacerle un contrato por 6 meses no es serio. Claro, pero todos sabemos que el partido que va a dirigir este Salcedo el día sábado lo va a ganar, ¿no? Porque UTC no es rival para Alianza y Matute. Yo creo que lo gane Salcedo. Recordemos que le falta licencia, por eso que termina ahí. Y la Riera va a asumir los partidos más duros. Que le toca Alianza en la altura. Le toca en la altura Alianza al partido. Yo no estoy tan seguro. Pero Fabián, ¿la Riera está confirmado o...? Sí, está confirmado por el club. No, ya lo publicó Alianza. Ya lo publicó Alianza. Y aparte esos muchachos, y aparte el contrato, digo yo, ¿no? Aparte Alianza quiere también que sea par de meses hasta fin de año. ¿Por qué? Porque ha pasado caso, ejemplo, de Mario Salas, que había hecho 2 años peleando el descenso. Por eso Alianza hace ese planteamiento. Y lo otro, rápidamente, tengo entendido, va a debutar contra Cusco, Mauricio Larriera. En la altura. ¿Ya ves? Pues te digo, le van a dar 5 partidos. Yo te digo algo, Guti, primero a ti. Yo no estoy seguro que Alianza gane el sábado. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque el juego de Alianza es o te marco muchos goles con Nixon, ¿ah? O te marco muchos goles o me metes una goleada. Y yo creo que UTC, por lo menos, la segunda es, quiero saber, Jordi, si tú tienes quién va a ser el asistente técnico de la Riera. No tengo el dato de eso, pero a ver, lo que tengo entendido hasta el sábado está dirigiendo el entrenador Nixon. Sí, lo que había entendido eso, Alianza va a hablar con la FIFA para que sea una fecha más hasta que el técnico dirija. ¿Por qué? Porque el día de mitad de semana va a jugar contra Sport Huancayo acá en Lima y va a jugar en Cusco. Por eso hay, no digo que es confirmado, pero hay una mínima opción que Alianza vaya a la FIFA y que Nixon por lo menos dirija un partido más. Porque él puede dirigir 2 nada más porque no tiene licencia, ¿no? Claro. Le falta uno, le falta uno más. Permiso. Eso para un permiso, para que Nixon dirija un partido más. A ver, el asistente técnico de la Riera va a ser un exfutbolista. Uy. ¿Conocido? Uno querido, Colorado. Mira, si ese jugador, Fabián. Hablando de técnico, se fue a Sconzábal de Binacional. ¿Cuánto duró? Y hoy en la mediodía lo echaron a Met de Atlético Grau. A Met también se fue de otro partido. Pero ese asistente técnico que dice Fabián, si estuviera en su prime. Sería titular indiscutible. Titular indiscutible en la selección peruana, hermano. ¿Sí saben de quién les habla? Sí. Dijiste ya todo ya con odiado por la fuerza Paval, pero querido. Correcto. Por el aliancismo. Correcto. ¿Maestri? Claro. ¿Maestri? ¿Y por qué Maestri? Está entre Flavio Maestri y Jairo Legario, pero Jairo porque Jairo tiene mala relación con el equipo. Lo más probable es que sea Maestri. ¿El tanque blanco? El tanque. Lo más probable es que sea Maestri. Salió Maestri. Increíble. A ver, bueno. acá Libero pone Mauricio Larriera. Su idea, estilo de juego que implementará en Alianza Lima. A ver, vamos a ver qué dice esto. Dice, uno de los aspectos que mantengo a rajatabla es el pase lateral, el pase horizontal, que le llamo yo, el pase. Siempre tenemos que generar un pase diagonal, ya para que sea atrás o para adelante, porque si hay un pase horizontal y la pelota se pierde en salida, el rival termina en la cocina, dijo en ESPN. O dice, que no prioriza el pase horizontal, ok, está bien. Dice, después puntualmente no se me viene a la cabeza alguna situación que me lleva a replantear mi idea, pero si lo tengo que hacer, lo hago, no soy radical en nada, dijo Larriera. Ahora, o sea, que Larriera es un Bengoechea 2.0, mate. Lateraliza mucho el fútbol. No, él está diciendo lo contrario, que no le gusta. No es un Bengoechea 2.0. Tiene un poco más de asociación que Bengoechea. Juega un poco más de pelota. Toca más el balón, pero sí es muy parecido a Bengoechea en tirarte el balón. Cuando ya la tiene mucho, plin,
te la lanza, pero, para que corra. Pero no hace la de Gareca, no es como Gareca, entonces no tiene mucho de Gareca. Ya, pero la no pregunta. Gareca también juega mucho por la banda, igualito como juega. No, pero es que él. Mauricio Larrea. Lo que dice es que a él no le gusta horizontalizar el juego. O sea, eso claro. Deja entrever que es un entrenador que le gusta jugar más vertical. Claro, va directo. Te digo, va a tener un estilo igual que la U, o sea, van a chocar parecido ahí. Ahora, espero que con eso Brian Reina se potencie, ¿no? Porque una cosa que sí yo veía... Que Brian se quiere ir, está aburrido ya, quiere ir, señor. Sí, sí. Es que para Reina, lamentablemente, quería competir Copa Libertadores, pero creo que para mí Alianza venderlo rápido no creo, porque tiene que, aparte, va a jugar con la selección, va a tener minutos en la selección en la hora de el área de Juan Reynoso y va a tener más cotización y más precio para el próximo año. Va a ser titular. Bien. Exacto, claro. Vos te cotiza más. No, pero Álvaro, de todas maneras, de minutos, con Juan Reynoso. No es lo mismo que tú digas tiene 6 partidos con selección a que digas tiene 10. 11, claro, 10, lo primero que tiene que hacer Reina es centrar su cabeza porque todavía quiere irse. Su cabeza está que se quiere ir de Alianza como sea. Cierto, no está su cabeza ahorita enfocada en lo que y quiere. Ya está entrenando con el equipo. Sí, pero está entrenando obligado. Si el jugador realmente no quiere quedarse, va a ser imposible. Claro, déjalo ir. Esté pensando en ganar los partidos, va a estar pensando en salir rápido, ¿no? O sea. Yo creo que ese es el gran problema por el cual no han llegado ningún, o sea, DT con más renombre. Alianza era una papa caliente. Disculpen, yo tengo que hacer un par de cosas. Disculpen. Gracias, Luis Carlos. Gracias a todos, muchachos, por haber estado. Fabián, hermanito. Ahí está. La Riera, ¿no? La Riera. Pero tengo entendido que la Riera llega a Alianza también porque ha estado ha sido asistente de Peluso y conoce el vestuario. No, pero profe, la Riera, a ver, yo no tengo información, pero la sensación que tengo es que la Riera llega por descarte, ¿no? Porque el iban por Holland, al final Holland se cayó, luego por Gareca, al final Gareca se cayó, luego por Robert Moreno, y al final, como nadie quiso aceptar, chaparon a la Riera. Pero Mati, es increíble que le mandes una oferta de trabajo a un entrenador europeo, ¿no? ¿Qué crees que te va a decir que sí? No seas pendejo, Alianza se pasó de payaso, en serio, ¿ah? ¿Eh? No, Aleco, mandarle a un entrenador que ha estado en Granada, ha estado en equipos europeos, no, mandarle pero un... Moreno, no seas payaso. No, pero es europeo. Aquí, perdón, es español. Técnico, o sea, mandarle no seas abusivo. Un técnico serio no puede aceptar venir a un equipo chicha. Correcto, no va a venir. Si ese pato está en Europa, le mandan. Dijo, ¿qué es Alianza Lima? Dijo, y lo tiró. Ay, pero Gustavo, Moreno también era otro, o sea, otro técnico que le encantaba estar chicha, porque en Granada hizo cualquier estupidez. Y con Mónaco también hizo cualquier estupidez. O sea, sí lo sé, se lo sé que es un fracasado. Mira el comentario de Rafael Leyes Méndez. A ver, dice Pineda, yo lo conozco bien a la Riera, juega en velocidad, muchos juegos por fuera y en Peñarol juega diferente a la historia de Peñarol. Nada que ver con Bengoechea, dice, ahí está. Podría tener un estilo a lo Fossati, ¿no? 3-5-2. En base a lo que dice Rafael Leguías, puede tener mucha razón, pero Bengoechea cuando estaba en la selección, que tuvo partido, jugaba muy diferente a lo que jugaba con Alianza. Sí, recuerdo. Porque los intérpretes eran distintos, pues. Exacto. Exacto. ¿Alianza tiene lo que quiere la Riera? Por eso yo puse la pregunta. Si venía 3 meses antes, quizás sí, pero. Lamentablemente no, porque lo único que tiene velocidad es a Reina. Esa Reina, que es velocidad y su lateral izquierdo no tiene, porque el lado no le va a servir. Le va a pedir velocidad a Cristian Cueva, hermano. Mejor corro, yo corro más que Cueva. Exacto. Es que Alianza le va a pesar haber dejado ir a Arley Rodríguez, figura hoy. Ojo, ojo. La bandera está que la rompen, Margar. Yo tengo miedo Por eso te digo, en vez que lo saquen, que se quede con Cueva, mejor sacaba Cueva y que se quede la bandera. Y ojo, la bandera el año pasado a goles importantes sin Alianza.
Y al final no, no decretaron para que se quede. Y al final está como ese Guti. Va a tres goles con Melgar. Así que. A ver, la gente dice: Rafael Ayes Méndez, Pineda, 4-2-3-1, velocidad por bandas y juego vertical. Jugaba muy bien Peñarol. Cambió el estilo histórico de Peñarol, dice. ¿Eh? Uy, ay, ay. Dice: a lo Areca, ese sonido extraño, creo que es tu estómago, dice. No, no, no. Hay un eco, creo, un eco ahí raro. Sí, a ver si pueden verificar. Vamos a ir cerrando. Hola. Creo que es Jordi. Jordi, cheque tu micro, por favor. Dale, vamos a chequear el micro. A ver. Yo creo que Alianza debe olvidarse ya del clausura. También, concuerdo. Me parece que el clausura ya fue. ¿Tan rápido? Y lo que Alianza, yo creo que todavía no, yo creo que no, yo creo que no. No, yo creo que sí, yo creo que Alianza le debe apuntar ya con técnico nuevo, más allá de que este fin de semana aún no vaya a debutar. Le debe apuntar a afiatar el equipo de cara a lo que va a ser la final, ¿no? Claro. Sí, pero hay que rezar de que Cristal no sume más, ¿no? Porque no, Cristal es imparable. Cristal es imparable, lo digo en serio. No tiene a Brenner, señor, por dos semanas. Sí, pero entrar más ganas. Sí. Salvo que aparezca pues el oportunista del gol, que así lo ha bautizado ahora Jani Opósito, ¿no? Mira, yo veo a la U mejor que Cristal en la actualidad. No, pero te digo, o sea, el único que puede ganarle a Cristal en la altura es el oportunista del gol, Jani Opósito, nos puede salvar a la U, ¿no? La U no puede, tiene que rezarle que Jani Opósito le gane, ¿cierto? Claro. Jani Opósito, que la rompió el partido pasado. Yo creo que para la U, para Cristal, para Melgar, tienen que aprovechar este momento crítico por el cual está pasando Alianza, ¿no? Si no aprovechan este momento. Sí, pero recordemos también, Mati, que el domingo el que gana queda en carrera y el que pierde le dice adiós. Puede ser la U. Yo no sería tan tajante, pero creo que el que gane el domingo, estamos hablando del partido de Melgar Universitario. Me parece que va a dar un gran paso de cara a lo que va a ser la... Y la U final. Pierde, la U pierde, sería terrible porque el día lunes es su aniversario, 99. Por eso te digo. Más allá del aniversario, la U tiene que... La U sabe que ese partido es de 6 puntos. Tiene que ganarlo. Y es un rival directo. La U va a ganar, gente, la U va a ganar. Así como está jugando Melgar, como lo dijo Jugar. Profe, el gran debe de Universitario, y usted va a coincidir conmigo, es que cada vez que juega de visita, ¿no? Sí, y lamentablemente nuestro 9, el Bardi Valera, está en otro mundo, no sé en qué mundo está, que traerlo, ¿no? No sé en qué lugar está. Valera tiene esos altibajos, ¿no? Cuando más lo necesita el equipo, el tipo... Sí, no aparece. Sí, y muchachos, ¿en la eliminatoria para la Liga o sigue jugando? Sí, para la Liga. Ah, bueno. Para la Liga. Por eso, o sea, ojo, el día de Palmeiras, el Boys le jugó a Melgar como le jugó a Alianza, pero Melgar lo neutralizó, Melgar fue más equipo, era para que le meta 5. Jugó muy bien Melgar y Melgar sabe los cambios, sabe muchísimo los cambios, el toque sabe muy bien Mariano Soso, eso es bueno para el segundo tiempo. Y por eso hizo un buen cambio, por eso que el Boy quedó totalmente cantado, el Boy no pudo hacer más. El Boy tiene una plantilla dentro de todo chica. O sea, pero le hizo el mismo juego que Alianza, pero no le funcionó con Melgar, Melgar encontró los goles. Sí, pero la diferencia está en que creo que Melgar hoy sabe a lo que está jugando, mientras que Alianza Melgar ha recuperado un poco la confianza. No, y lo digo, la bandera, hasta ahorita yo como hincha de la U no entiendo por qué la U no lo que lo en ese momento que se jugó 2020 no lo dejó. Alianza lo dejó ir y ahorita ahora, yo Melgar... no, ahora yo no entiendo, profe, a ver, creería yo, no creería, estoy convencido, estoy seguro de que Alianza se deben estar jalando los pelos, porque desde que la bandera llegó a Melgar le está rompiendo. Es el orquesta que tiene Melgar. Yo no entiendo cómo Alianza lo dejó ir a la bandera, sinceramente. La bandera no era titular con Alianza. La bandera desaparece, digamos, del equipo titular de Alianza. Es porque llega a Cueva. Lo desaparecen sin
decirle por qué, por así decirlo. O sea, sin tener una excusa. No, pero está claro que lo dejan de lado por Cueva, pero por el Cueva de ahora. A ver. No, mira, la bandera creo que jugó como titular. No sé, dos o tres partidos de jugó muy pocos partidos luego poco, antes poco. De llegar Cueva ya fue perdiendo protagonismo la bandeira. Exacto, pero Andrade en su momento. Andrade, claro, o sea, apostaron por Andrade, antes de empezar Andrade Cueva, Álvaro, Andrade Cueva y todo, la bandeira llevaba estaba ganando ese pulso, pero al parecer cuando empezó el torneo empezó Andrade repuntó y terminó bueno, aunque también la parte de Concha, o sea, Concha claro, también güey. Estaba por encima de... Claro, o sea, había jugadores que ahí de pronto estaban más equiparadas las fuerzas. Ahora, ¿tú no crees que en este momento, ante la ausencia de Andrade, ante la ausencia de Cueva, ¿tú crees que la bandera tranquilamente es titular en este equipo? Tranquilamente. Sin duda. Yo creo que sí. Pero ojo, otra cosa más también, lo que me preocupa de Melgar es que la bandera... Está haciendo una sociedad con este Tony Portugal. Tony Martín. Qué rica. Una sociedad los dos ahora. Sí. Sí, y con Cuesta, ¿no? Los tres de arriba. Los tres. Terrible. Mira, que está eliminado Sudamericana, Libertadores, acá Machín, y se enfocó muchamente en el torneo de clausura. Y te has dado cuenta de que hay un jugador que ya no juega en Melgar, que se llama Iberico. Ya fue, ya. No, señor, ya se fue. Ya se fue, señor. Pero Iberico se fue porque trajeron a este Cyborg del gol, ¿no? Al Cyborg. No, señor, Iberico quería irse a Europa hace tiempo, a cualquier equipo. Pero se ha ido, ¿a dónde se ha ido, pues, señor? ¿A dónde? Arriba. Con tu causa dulando, con Pocho Junior. Arriba de Letonia, señor. Arriba de Letonia, señor. Pero ¿qué cosa es Letonia, hermano? ¿Qué es Letonia? ¿Qué juega? ¿Letonia o Estonia? Letonia. Letonia. ¿Pero qué cosa es Letonia? ¿Qué cosa es Letonia? No entiendo, ¿verdad? Pero ¿verdad? Hay jugadores también que han levantado y que está levantando mucho en Melgar, es este chiquito Kenji Cabrera. Impresionante sí, lo que juega. Y me gusta muchísimo lo que está haciendo Soso, porque al Chimbo lo bajó defensa y lo sacó Arias. Al Chaca. El Chaca ahora es suplente, ¿verdad? Chaca es suplente. Más o menos. Increíble cómo bajó el nivel Arias. Era doble pivote. Claro, pero ha cambiado ese sistema, ¿no? Porque el Chimbo era volante en medio, volante por derecha, pero la puso como central. Arias es pivote cuando entra o cuando juega. Otro jugador que ya no juega mucho también es Ramos, ¿no? Ramos no juega. Ahora hay otro lateral. Ramos ya. Ramos ya fue, Melgar, ¿eh? El famoso Ramos que iba a ser vendido. Pero entró en el partido contra Cristal. No es un titular como antes. Pues, pero va a llegar a ser titular nuevamente. Claro, el que ha perdido puesto totalmente ha sido Bordacar. Acá tenemos una de las exportaciones más grandes que tiene Letonia, que son las letonas. Y bueno, acá tenemos a... Ya sabemos por qué se fue Iberico. Ajá, y acá tenemos a... Les encanta la... No les gusta lo blanco. Es una obra de Letonia, de Europa, no seas mal. No, no so party o something. Yes, I like parties. Yes. Está arriba, justo donde se ha ido Iberico. Mira Guti. O sea, si Guti va ahí, él es George Clooney, es ¿no? Messi en Miami. No, Willy Mee es Guti. Está claro que Iberico no se ha ido, obviamente, por lo futbolístico, se ha ido por los correcto. ¿No? Y, increíble. Ya, sácame ese huevón. A ver, comentarios. A ver, señor Iberico está bombeando. Rico. Oye, pero perdón, que quiero, porque seguramente Luis Carlos ya en cualquier momento, terminamos el programa, pero quiero decir que mañana podría arrancar Paolo Guerrero, que juega de visita frente a Ñublense de Chile.
Pero no olvidemos que también está convocado no, para este partido el venezolano, ¿no? El venezolano, Alecos. El venezolano. Me comunicó la tarde con Radio Tricolor, solo para la gente de Tricolor que tiene información de la liga y también que estuve con una entrevista con ellos hablando de Guerrero. Me dijo ellos que sí va a arrancar Guerrero. Cierra sí, Guerrero. Hurtado también va a jugar, ¿no? Hurtado es malazo después de la sub-20, pero desapareció. Ese es el último Hurtado de la sub-20, uno moreno, grandote. Sí, que ahí era claro, no, Venezuela, era Venezuela. Un metro ochenta el pata, 1.80 mil, ya. Pero... Una pregunta, el rival de LDU va a ser Ñublense, ¿no? Correcto. Mañana, de visita, Ñublense en Chile. Pero no olvidemos que en Ñublense está el goleador de Ñublense, un exjugador de Alianza Lima, ¿no? El pato está ahí, ¿eh? El pato Rubio. El pato Rubio está ahí, cuidado. Que le fue mal en Alianza, ¿no? Y recordemos que Liga no tiene no, un arquero tan malo. No fue tan malo. No fue tan malo. Ha tenido goles. No fue tan malo. Pero Jordi, recordemos que Liga no tiene un arquero tan bueno tampoco de manos. ¿Sabes? Ah, Alejandro Domínguez, no. Alejandro Domínguez no, ya no te digo. Por eso te digo, el arquero de. Guerrero, pero. Yo me acuerdo mucho de Alejandro Domínguez, del gol que no se acuerdas, Alex, del gol que le hace a Víncula por la guacha. Correcto, sí. No, Alejandro Domínguez tapaba en Argentina y salió de ahí. Es Vélez, y al estar Vélez, Domínguez ya Vélez. Está cercano a los 40, si no es que. Vélez lo que fue también al Tolima de Raciel. Fue a Tolima ya, también. Muy mala. Muchachos, en una Libertadores mal. También la fregó, en una Libertadores la fregó en Tolima. Muchachos, lo que tenemos que prender velitas para que Guerrero no se resfríe, no se lesione, porque exacto. Si a Guerrero le pasa algo, hermano, listo. Estamos fritos. ¿Sabes? Ahora, con esto de que Cuesta no es elegible. Le pasa algo a Guerrero, calienta Mati Corena. Listo, y ojo, recordemos que el Guerrero ya le ha hecho gol en Ñublense. A mí déjame tranquilo con mi pichanga. Mati, recordemos que Guerrero ya le hizo gol en Ñublense porque lo hizo con Vélez. Ganó con Vélez allá en Chile, ¿recuerdas? Que le hizo gol con. Sí, le hizo gol. Y con Racing, a Ñublense le hizo gol a Guerrero. Ya, 3, dije, qué raro. Señor, ¿cómo si Vélez? Pegó. En la fase de grupos. Lo que tú quieres decir es que tiene de hijo de a Ñublense. Sí, yo creo que lo tiene de hijo a Ñublense. Si juega, esperemos que juegue. ¿No? A ver. En la fase de grupos. Pero, ¿cómo se enteran los hinchas de Alianza a ver a Guerrero con la U de Ecuador, ¿no? Porque es la UA. Es la U. No, pero no tiene que ver, Peguti. Ya, lo que pasa es que en las redes sociales, Peguti. No se puede. Señor Jordi, es la U. Guerrero se ha puesto una camiseta de la U. Señor, la U es universitario. Y el color de ese equipo se parece mucho a la crema. Ahí lo dejo. Esa es una conspiración, una teoría. ¿Cómo sueña con la U? ¿Cómo sueña con la U? Claro. Increíble, ¿eh? O sea que dice que la camiseta de LDU se parece a la mensaje subliminal. Y piensa que la U va a ser universitaria, señor, es universitaria, señor. Universitaria, no universitaria, señor. Pero viene universitaria, señor. La diferencia es Claro, Dice, el latín universitas. Luis Villegas dice, como hincha de Alianza, te lo digo con todo respeto, me llega el pincho Guerrero. Eso dices ahorita. Porque tienes a Machín Alberto, pero si Machín se rompe, ¿a quién tienes? Sabac, señor, Sabac. Sabac, yo tengo a Sabac, Goicochea, señor. ¿Quién vas a poner? ¿Qué delantero vas a poner, Álvaro? ¿Quién vas a poner? Es una realidad. No, pero no es imposible eso, pero igual, si hay opciones. Si no tienes a delanteros, ¿a quién pondrías? Si no estás a base, está Barco. Dime, ¿vas a salir campeón con Goicochea? Yo pongo Goicochea. Yo pongo eso Japón, es como digo, ir a Goicochea y es como ir a Vietnam con un portaúñas. Lo digo, este sábado Goicochea debuta porque el Salcedo lo va a poner, ¿eh?
Ojalá, que muestre algo, porque la Sub-20 no hizo nada de lo que hacía en su liguita de menores. Correcto, esa liga de Milo, Liga Milo, Liga Milo. La Copa Milo, la Copa Milo. Y también que ese muchacho, una información también, que el cuadro de Independiente lo haya invitado a Alianza U Cristal para participar en un amistoso en Ecuador. Alianza U Cristal. Quiere sacar la miércoles. Oye, pero ya no ganaron, ya no ganaron. Saca la M. Hoy perdió Independiente del Valle con Deportivo Hoy, Pereira. Sí, contra Pereira. Es un equipo Pero Pereira es un equipo muy interesante porque tiene a los Coyotos. Yo puse a Pereira. Viendo el partido que le ganó Defensa a Emelec, que lo terminó eliminando a Cristal, la verdad me dio más bronca, te digo. Sí, no, mira, contigo. Te digo algo, Defensa Justicia es un muy buen equipo. Sí, claro. Justicia es un muy buen Alecos, equipo. Una pregunta, el día de hoy, ¿debutó el Rocky de los Pobres o no debutó en DPR? Entró. El Rocky de los Pobres, ¿debutó el Rocky de los Pobres? El Rocky. ¿Quién es el Rocky de los Pobres? El Rocky Balboa, Rocky Balboa. Rocky, un uruguayo. Ah, el ex Alianza Lima, el ex Alianza. ¿Debutó Balboa? Porque es correlón, chocador, ¿Qué equipo? En el Deportivo Pereira va a jugar, señor, con los hermanos. Sí, un paraguayo hizo gol. Uruguay. Santa Cruz. ¿Arley jugó hoy día por el tema de que su hermano se lesionó o qué? Porque no sé qué le pasó. Arley siempre juega en punta con su titular. Siempre titular Arley, Álvaro. Titular no era Arley antes, hasta fase de grupo. No, sí era, Era su hermano. Yo lo haría colombiana, señor Álvaro. Yo soy titular, discutible. Arley. Arley cuando comienza a tener importancia dentro de Atlético Pereira es cuando mete el gol contra Boca, entra de suplente. No, pero ya, tú sigues la liga colombiana, tío. Él ya venía jugando. Alecos, una pregunta, este Santa Cruz es el paraguayo que juega en Cerro Porteño, el joven, ¿no? El jovencito. La verdad no sé de dónde proviene. Porque había un Santa Cruz, sí, un Cerro Porteño, había un Santa Cruz, que no es el, que no tiene que ver nada con Rojo. Ese es el chibolo que ahora está convocado a la selección. Claro, ese debe ser Santa Cruz, el que metió el gol, Santa Cruz. Viene de la Guaireña de Paraguay, y fue el Pereira. Claro, un chibolo. Ahora está el chibolo en Paraguay. Fuera de Señor, si tiene 28 años, ¿cómo hace chibolo, señor? Pero 28 años, pero joven. ¿Qué pegó? No, es que ya pegó. Claro, ese 9 debe ser, un Santa Cruz 9, porque no tiene. Yo preguntaba si era lo de Rojo, no es nada de Rojo. Había un chibolo. No es nada de Rojo. Pero está bien Pereira, es un equipo muy interesante Pereira, un equipo que está por Colombia. Muy interesante sobre todo. Y Pereira en Copa Libertadores, antes de partido contra el cuadro del Valle, ha tenido dos victorias y un empate, si no me equivoco, de local, Boca le robó a Pereira en Libertadores. Sí, Boca le robó. Y hoy día Boca fue un desastre, hoy día hubo un partido completo. 0-0. Nacional lo arrolló. Pero no la metió. Nacional tuvo para meter gol y no la metió. Quiero ponerle las declaraciones increíbles del señor Abreu. No sé si ustedes. ¿Qué ha dicho? A ver, agarren. Ponlo. ¿Es un goleador más allá de la eficacia por los movimientos que realiza? Me encanta Valera. ¿Cómo? ¿Ah? Le gusta Valera. Cabrito. Ay. No, pero es que él es 9, yo tengo que escucharle porque él es 9. A ver qué. Exacto. ¿Cómo explica? Me encanta Valera. Me gusta, dice. Te lo digo algo más. Me gusta Valera. Uno es uruguayo, ¿no? Tiene esa esencia. Tremendo cabrón. Mete bien, mete diagonales, tiene gol, pero tiene garra. Valera cabecea bien, tiene diagonales, es verdad, y es luchador. Él fue nueve delantero, el loco Abreu. Yo quisiera un Abreu en su prime, yo me paseo la liga con Abreu así joven, ¿eh? Claro que para que Valera se parezca a Abreu le falta un montón también.
Aparte, Alex, aparte de los penales que también hacía también Abreu, pues la colgada también falta que lo haga él. También le falta como 5 centímetros más o menos. Ya. ¿Cómo más, Ricardo? ¿Qué más dice de Valera? Que quiero escucharlo acá. Al maestro Abreu, ¿qué más dice? Aso, madre, no te le vas a maestro, qué rico sobón ahí. Señor, él vino a los 40 años, se le humilló en un partido amistoso, en un partido de noche blanquiazul. Se metió 3 goles de cabeza y se dio con 43 años, ¿ah? Eso sí me acuerdo. No te olvides, Fred, de eso. Nunca te olvides de eso, ¿ah? Abreu que... Vale, que me importa, señor. Tiene récord en el mundo, Abreu, de camiseta. Sí. Señor Fle, antes que comente, pon tu cama hace rato, señores. Señor, su cama está al poto. ¿Sabes quién era el arquero, bárbaro? Era el Butrón, pobre Butrón. Butrón no pudo contra los 3 cabezazos de Abreu. 3 cabezazos. Claro, eso fue 2010, creo, Guti, 2009. Vino, sí, señor. No, reciente fue. Vamos a ponerle no fue reciente, no seas malo, no fue reciente. Ha sido 5 años. 2013, creo que fue, 2013, por ahí. Claro, 2013 vino y lo vio Alianza. No me acuerdo si fue con el Liverpool. No, con el Liverpool fue con otro. Pero Álvaro, dice reciente, dice Guti, dice reciente. Ya pasó tiempo. A ver, vamos a terminar las declaraciones, a ver qué dice. A ver qué dice. Vive, no subestima. Juega contra el último, contra el primero, contra el clásico, con la misma intensidad, con la misma pasión. O sea, me identifica mucho esa forma de un centro delantero. Abreu, enséñale, pues. Yo lo contrato a Abreu para que le enseñe a Valera, lo contrato unas horas. Porque... Está haciendo un guiño a Valera, vente sí. Valera a Vallejo. Que aquí no, pero yo creo que si tuviera Abreu de maestro, creo que mejora, Valera. Mejora. Abreu de maestro, dice Rolando César Guille, dice, ese flex es un etnocacerista, bloqueador de carretera, dice ahí lo de... Yo le digo, señor, va y cortas el pelo, cochino, no estás sagreño. Tony FC, señor Flex, pende su webcam. Dice, vino con Palestino la noche blanqueazul 2018. Correcto, ahí está, vino con Palestino. Ahí está. 3 pepas, le metió de cabeza, 3 pepas fueron, 3 pepas. Ese dirigió Bengochea, pero. Claro. Y la gente de Alianza en esa noche blanqueazul quedaba callado. ¿Y este viejo quién es? Decía, ¿no? 3 cabezazos. Valera es un delantero solo para la Liga 1, para la selección no tiene nivel. Pero es lo que hay, lo único que aportaría más en el juego aéreo, después en la definición se falla gol. Pero yo me he dado cuenta que son pocos los jugadores de la U que saben centrarle la pelota para que cabecee bien, le dan mal la pelota, no le dan miedo. No, pero fuera de eso, mira, el gran problema de Valera sobre todo es su cabeza, o sea... Sí, no, se está cagado. Los cabezazos y la definición también, pero Álvaro, la definición Álvaro, también. Recuerda que Valera es un jugador que cuando tú no lo quieres... Ahorita la gente, no, nadie de la U lo pide ahorita, pero si en Arequipa aparece, se la van a lactar, ¿ah? No, está bien. Uno no puede desmerecer lo que puede hacer en un partido Valera, pero si lo analizamos globalmente en todo lo que ha hecho, en toda su carrera... En el partido con Manucci se falló 4 goles cantados, se falló 4. Increíble. Yo creo que Valera es como ese acompañante ideal de un 9 que sí haga goles. Porque sí, Valera no hay, señor. Lamentablemente, Alecos, en la U. Tenemos a Herrera que está con plantitis, no sé qué plantitis es esta vaina. Facitis. Es una lesión. Ojo, ya está, cerrado. Los que van a jugar contra Melgar ya sabemos quién es, Valera y Flores, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. ¿Flores va a arrancar? Lo que tengo Dios, Flores va a traer manca, Guti. No, Flores va a arrancar, señor, va a arrancar. Sí, pero el problema es que no hay un 9 que reemplace a Valera. Pues. Claro, no hay, va a arrancar. Y arrancó bien contra Manuel. Flores solamente le pide a Fossati, dame 15 minutos, dame 30. Zúcar sigue lesionado, ¿no? No sé de qué se ha lesionado ese 7, no sé de qué. Del corazón será, ni siquiera sabemos... Y Emanuel Herrera, la verdad que no. Así te plantear, ¿no? Un club de segunda de Nigeria. ¿En serio? Sí, recuerdo. Fue un repartido. Acá hay un comentario de Render, el robot. Dice que, profe, ¿y no se acuerda cuando su club trajo a un club de la segunda de Nigeria? Sí, recuerdo. ¿A un club? ¿En serio?
Sí, pero vino a meter más golpes, vino ese equipo de Ingeniano, vino a romper piernas nomás. Eso no va vino. Pero ¿quién se le ocurre traer un equipo de Nigeria? Lo trajeron. Pues, no. Me acuerdo que vino con, ¿cómo se llama? O sea, con segunda, porque trajeron a ese equipo y sí, también sí, trajeron a la selección de Nigeria B o C, y claro, también le goleó este Perú. Sí. Pero se caía y se desmayaba. Acá dice Diego Rodríguez, dice, noticia de último minuto, Rodrigo Ureña, es muy probable que se pierda ante Melgar, ya que hoy tuvo sobrecarga muscular. Mentira, no te engañas, Guti. Ureña, sex Ureña. No duerme hoy, Guti. Tiene para que estar sex Ureña. También está Di Benedetto también en esa lista, en ese grupo que no va. Yo me quedo con Sarabia, déjame a Sarabia tranquilo ahí. A Sarabia. Feliz con Sarabia. No desentona. No hay mucha diferencia entre... No, para nada. Sarabia. Y Beto con Sarabia. La vez pasada escuché, a ver, reconozco que hizo un buen partido, pero decir Bolívar selección, aguanta un poquito. No, vayamos. Mati, respeta a mi hijo. No, profe, perdón, lo que yo digo es, ¿hizo un buen partido? Sí, pero de ahí decir que ya lo convoquen a la selección. No, que le den una oportunidad para un microciclo, dice. Aparte, Alex, si vas a analizar el partido contra Manucci, para mí, yo no pienso analizar ese partido. ¿Por qué? Porque Manucci quedó con uno menos. ¿Cómo hacer un partido que al final el equipo está completo contra el equipo? Lo que yo analizo, Jordi, fue cuando entró en el clásico Bolívar. Ahí lo entró. Lo hizo bien. Ah, ya, lindo. Porque no sabes, es un partido que tienes un jugador de más de cuatro minutos y va a un jugador con libertad pasó. La culpa es del hacha Portales, ¿no? El hacha. El hachita, y lo que hizo el hachita, ¿no? Es terrible lo que hizo el hachita. La de hacha Portales, ¿no? Que se ha hecho un peinado horroroso. Se ha pintado el pelo de rubio, hermano, pero he visto un moreno rubio, weón. ¿Cómo que no, señor Chris Brown? Increíble. Claro. A la mierda. Pero bueno, a ver, comentarios, a ver. Luis Villegas, Bolívar es un buen prospecto, veloz, fuerte y incansable. Pero lamentablemente, pues, la gente se come la galleta con Cabanilla, que es Trauco 2.0. Increíble. Yo tampoco no le tiro tanto hate a Cabanillas, pero Bolívar ahorita es el mejor. Trauco. Dice Randall Robor. Ureña es el Vidal de la U. Quispe es el Alexis Sánchez. No seas maya, pe. Baila rana, Yo puedo decir que Ureña es un Vidal. Vidal chiquito, ¿no? Pero Vidal no es. No, Vidal tampoco no es, porque Vidal no se caracterizaba por ese tipo de juego con pelotazos a largo. Claro, mira, Ureña se parece más a Marcelo Díaz que a Vidal, pues, o sea. Yo creo que sí. Coincido, Álvaro. Marcelo Díaz en su prime. No, Ureña no es una pierna de Marcelo Díaz. No, Ureña es la pezuña, será, pero no es nada más. Claro, o sea, yo te digo en característica como. Pero juega bien, dale, juega bien, Ureña. Señor Tres, hablando de pezuñas, está que no. Ureña juega bien, es buen jugador. Bien. Creo que cuando estaba en América alcanzó a ser convocado a la selección chilena. Ojo, también fue compañero de Raciel y ese día Raciel se tomó foto, lo besó, lo abrazó. Su mejor momento fue en América de Cali. De ahí decae un poco y pasa. Se va al Tolima. Y ahí se conoce con Raciel. América de Cali. Buen jugador. Bueno, todavía lo es en la U. Tiene 30 años. ¿Sabía que Boceo Coreña estaba lo preconvocado para la selección chilena? ¿Es verdad eso? No creo. Sí. Cuando estaba en América de Cali, yo tengo entendido que... Estuvo en un proceso. Claro, no sé si... Lo tengo claro, pero sí tengo entendido que en algún momento cuando estaba en América... O lo convocaron a un microciclo o algo por el estilo, no sé, pero creo que sí. Pero acá no.
Acá había opciones que era convocar, hasta medio chileno decían que no, que era humo, que no, que es el débil de Chile, no, no era convocable. Se barajaban las opciones que era convocable, no, pero al final no fue real. No, no. Ya, pero ahorita si tú analizas la selección chilena, en este momento Vidal está, no es real esa posibilidad. Vidal está jugando suplente, es un tipo que era como... El paranaense está ahora, ¿no? Pero es que, mira, a ver, Gustavo, lo que tienes que entender es que Chile no necesita a Ureña porque Ureña, primero, que juega en una liga tan baja, correcto. Y segundo, porque tiene suplentes ahí, pues, o sea, perdón, tiene recambio ahí Chile. Creo que es la zona donde tiene más recambio, o sea, tienes a este chico Alarcón, que juega, creo, todavía en el Cádiz. Y el otro es Pulgar, entonces... No, ¿qué habla este señor? Alarcón, un chilenito, Justin. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, como que Vidal, o sea, está Vidal y tiene dos abajo encima de Vidal. Claro, no calzo Ureña ahí, pero. Sí, no. ¿Tú hablas como una facilidad? Hablo como yo quiero, señor. ¡Ah! Sí, no. Dale, vamos con los comentarios a ver, Luis Carlos. Claro, sí, ya para ir cerrando, a ver, último comentario. Giovanni Quispe Delgado. Señor, ponga mi postre Farbelli. Ese le pongo las patas al hombro, dice, no sé qué. ¿Qué Farbelli? No entiendo, no entiendo. Es una chica que salía en Minuto Caliente, por eso lo menciona cada rato. Ah, era la chica de Trencitas, ¿no? La morena de Trencitas. La que estaba buena. Hasta Guti la conoce. No, la que estaba más buena ahí era la que bailó con Guti. Sí, señor. Pero no sé por qué. Ella es. A todo el mundo le gustaba la otra chica que salía ahí. No, ella es. La que dice. Se cambiaba de peinado cada rato. Rico chismoso, rico. Recuerdo. Leonardo dice: recuerdo a la rana cuando decía que la selección chilena lo estaba buscando Ureña. No, hace falta. De Colombia, Ureña, Chile, ¿qué más? Dice Gaper. Pero hay que reconocer que la ranita se chuntó con la de Chicho, ¿ah? Con la Chicho Salas que se iba, la ranita lo dijo primero, pero nadie lo respetó. No, pero era obvio que Chicho se iba a ir, ¿no? No le quiero bajar la llanta todavía, ¿no? Pero era obvio que Chicho se iba a ir. Exacto, coincido. Sí, pero la vaina es... Que sea una semana, dos semanas, de todas maneras, Chicho se va de todas maneras. Lo dijo así. Terminando el clásico lo dijo, Chicho viene técnico de Alianza, dice, anda, mata, te estás fumado. No, seas malo, lo que el plantel se rompió cuando, como dijo en los comentarios, ¿no? Cuando perdió contra Libertad acá en Lima, ¿no? Creo que ahí se rompió todo el plantel, se rompió el vínculo, todo. Sí, todo. Y el primer partido de declive ya estaba ya con Municipal, ya que todo el mundo está tirado. Entonces quiere decir que a la Riera no lo ha traído Coté Bellina, lo ha traído el Fondo Blanquiazul. No me gusta eso. Obvio, ¿eh? Eso no me gusta. Mala. Beckham Manning, dice, mal. Histórico. Hablando de la MLS, se cumplió la profecía de Pineda, dice. Es verdad. Se está hablando de la MLS. Johnny Sin, más respeto al ídolo al que le han puesto la imagen del profe Guti en el estadio, dice. ¿Qué? ¡Al! No, qué pena. Poner ¿De quién habla? ¿De quién habla? No, mejor no. Ah, entendí. Sí, bien pendejo. Señor. Dice, Alecos estará casado, pero no está ciego ni castrado, dice Rolando César. Correcto. Rolando. La primicia, no primicia, Chicho se va, no, pues eso lo sabíamos todos. Exacto, lo sabíamos eso. Hay que darle crédito al que se atreve a decirlo, o sea... Dice, señor, respeta la información de la rana que se equivoca más de lo que acierta, pero tiene información. Hay otros que ni info tienen, claro. Claro. Ay. A ver, quiero agradecer acá a Alex, a Álvaro, a Flex, a Jordi, también a Lecos y a Guti por estar acá en el programa. Ya mañana juega Guerrero, posiblemente ahí estaremos post partido. Hagamos un post partido del Ñublense LDU, así que muchachos. Pero si juega Guerrero, ¿cuántos minutos le darán? 15, ¿no? 15. Hay que seguir a Guerrero. A mí me han dicho que empieza Guerrero, ¿ah? ¿Eh? A mí también me han dicho. Le van a dar un tiempo.
No, señor, ya juego, ¿para qué tema es? Ya juego amistoso, ya tiene ritmo, ya juego amistosos. Yo creo que va a querer limpiar, Guerrero. Aparte, no, Guerrero, lo pongo acá, Guerrero va a arrancar. Dios mío, se va a vender humo, pero terrible, ¿eh? Y Doña Peta va a salir a hablar. Correcto. Ahí está. A ver, gente, bueno, agradecer a toda la gente que está conectada. Antes de irse, a toda la gente les pido, por favor, que dejen su like. Lleguemos, aunque sea a los 200 likes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Sí, gente, nos vemos. Con el papá de Orlando. Nos vemos. Pone tu cámara, señor.